Hola a todos, aquí Ángel986. Comenzamos directo, comenzamos la narración del Albacete Mallorca que empieza en 11 minutos. Espero que me escuchéis bien, no sé cómo se me escucha. Voy a intentar, es que exactamente no sé cómo. Se me ha olvidado meter una cosa aquí. Pero bueno, lo puedo ir mirando aquí. El chat se ve desde el OBS, así que sin problema. Porque claro, lo suyo era que pudiese ver. Hay una cosa para anclar el chat, pero bueno, como lo veo aquí, lo tengo aquí a la derecha, que lo veréis vosotros. Vale, tengo que... Cuidado porque se me olvidaba poner el cronómetro, exactamente. Y nada, aquí de momento no están echando nada del partido. Vale, aquí lo tengo. Vale, estamos aquí. Cuatro personas... Estamos, vale, estaba configurando esto por aquí. Espero que se me oiga bien, que se me vea mejor. Bueno, se me verá regulín, porque la cámara tampoco es súper potente. Vale, el cronómetro lo voy a dejar por aquí. Hola María, ay, se ve un poquito apepinado, Bueno, da igual. No creo que sea ningún inconveniente. Se ve un pelín apepinado ahí. Pero bueno, es que si no quedaba muy pequeño el espacio. Bueno, claro, y al final abajo no he puesto nada. En el hueco de abajo donde ha hablado María, pues ahí que lo habéis visto en el directo, pues un poquito más abajo, bueno, ahí pondré... A lo mejor pongo alguna alerta, no lo sé. Y nada, aunque no vea esto, muchísimas gracias a Alex que me ha hecho el layout espectacular con la lluvia... Con la lluvia aquí de cositas lilas. Y nada, vamos a ir... Voy a ir comentando un momento que conteste un WhatsApp. Porque me están preguntando que dónde voy a ver el partido. Vale. Vale, pues vamos a ir comentando las alineaciones un momento. Porque me tengo que poner aquí. No, aquí. Aquí. Voy a... No, aquí, aquí. Sí, lo estaba haciendo bien desde el principio. Vale, voy a comentar la alineación. Es que si no me come... Vamos a comentar las alineaciones. Empezamos por la del Mallorca, que juega con Manolo Reina en portería, lateral derecho para Antonio Sánchez, centrales Rayo y Franco Russo, lateral izquierdo Brian Oliván, centro del campo... Me está comiendo centro... Vale, un momento, porque claro, me estoy alejado del micro. Ahora, centro del campo para Salva Sevilla y Ruiz de Galarreta, MCO para Dani Rodríguez. Cuidado en esa posición, Dani Rodríguez, que no me gusta nada, va a crear muchísimo peligro. Luego tenemos banda derecha para Mboula, banda izquierda para Amad y arriba Abdón. Veremos a ver. Y por parte del Albacete, que juega sin mucha novedad, bueno, una novedad importante. Porque juega Tomeu Nadal en portería, Álvaro Arroyo como lateral derecho, centrales Boyomo y Gorosito, lateral izquierdo Fran García, centro del campo para Jan Jules y Eddy Silvestre. Qué miedo me da Eddy Silvestre, a ver si sigue con el nivel bueno que lleva hasta ahora. Tenemos banda derecha, Álvaro Jiménez, MCO, Manu Fuster y, atención, sorpresa, banda izquierda, Diego Caballo, que llevaba sin jugar 500 años. Diego Caballo es lateral, así que a ver el invento. Y arriba, Zozulia, que esperemos que siga marcando y haciendo cosas, porque si no, F. No sé si me habéis hablado por el chat, el WhatsApp ha sido a mí. Efectivamente, Manu, con Abdón os vais a cagar, esperemos que no. La verdad, esperemos que no. Voy a quitar ya las alineaciones. Esperemos que no nos caguemos con Abdón, ¿vale? Y bueno, lo que se puede ir mirando, ahora que quedan 7 minutos, es un poco las estadísticas de los equipos. Vamos a empezar con el Mallorca. No la voy a mostrar en pantalla porque eso no me ha dado tiempo. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Mallorca, que tenemos como máximo goleador del Mallorca. Bueno, ahora no me sale. Pues no me sale ahora. Joder. No me sale, vaya. Vaya F en la aplicación. Antes me salía, tío. Me salía máximo goleador. Aquí, aquí. El que más partidos lleva es Manolo Reina. El máximo goleador, cuidado. A ver, Abdón, escucha esto. Hoy vas a conocer a Tomeu Nadal. Efectivamente. Yo creo que lo conocí ya en el partido de ida. No creo. No creo, María. No creo que gane el Mallorca. Va a ganar el Albacete. Va a ganar el Albacete, vale. Lo que está diciendo, máximo goleador, Abdón, con 8 goles. A ver, no lleva mucho. El más amonestado es Ruiz de Galarreta, con 6 tarjetas. Bueno, y peor está...
Aunque bueno, el Mallorca lleva en realidad, lleva buenos goles, o sea, buenos no, lleva bastantes goles, lleva 32 goles en 23 partidos, así que cuidadito. Y por parte del Albacete, que las estadísticas son bastante flojas, tenemos más partidos Tomé Nadal con 23 y máximo goleador Álvaro Peña con 2 goles. O sea, la cosa está bastante fea. Tiene 16 goles en 24 partidos. Con un empate nos conformamos, pues la verdad que sí. Ahora que estoy viendo el chat un momento, porque Twitch chat, lo voy a echar un poquito así. Que a lo mejor va mejor. Vale, lo que estaba diciendo. Que el Albacete, 0,67 goles por partidos. No me gustan las estadísticas. 5 penaltis nos han pitado, así que veremos a ver. 65 amarillas y 3 rojas. Y nada, de momento la clasificación. Que bueno, me da pereza ponerla, pero ya sabéis, primero el Mallorca con 48 puntos, a ver si hacemos que caiga el Mallorca del líder. María, muchísimas gracias. ¿Adona Beach? ¿María Adona Beach? Sí. Adona Beach, pero no ha salido la notificación. ¿Y por qué no ha salido la notificación? Ojo, María. Número 1 de bits, primera donadora de bits. ¿Por qué no me sale la notificación? Debería haber sonado un tolón. Oye, se escucha bien eso, ¿no? Voy a mirar lo de los bits, a ver. Madre, se me cae el móvil. Voy a mirar lo de los bits un momento porque me debería haber salido. Joder. Pues vaya putada, ¿no? 5 céntimos que sirven para que sea mi mayordomo. Espérate un momento, María. Ahí, espera un momento, porque. Joder. Un momento. Vale, ya están entrando los jugadores. Al banquillo de momento. Vale, voy un momento. Alert box. Vale. Beats. Hostia, que me. Perdón. Que me estoy escuchando en directo doble. Joder, hostia. Yo te pago, Ángel. ¿Qué me pagas? Yo te. Vale. Sí. Si me mandas fotos de plumita, luego te mando. Alerta ha salido en la pantalla, pero no ha sonado la notificación. Ah, amigo, claro que no ha sonado la notificación. Porque tengo desactivado el sonido del escritorio porque me salta el copyright. Pero puedo meter un sonido, captura de salida de audio. ¿Qué no le pasa? Es que no tengo aquí las fotos ahora. Espérate un momento porque. A ver. Claro, mierda, tío. No puedo filtrar audios. Es que, claro, si pongo. No le gustan. Sí. A ver. Claro. Claro, es que no puedo poner el sonido de. Porque lo tengo yo puesto. No puedo poner el sonido de las alertas. Porque no tengo activado el sonido del escritorio. Que el sonido del escritorio es el sonido del partido. Y le hace de rabiar. Sí, la verdad. 7 personas, muchísimas gracias. Bueno, las alertas no van a sonar, van a salir en pantalla, ¿vale? No pasa nada, yo creo. Lo siento. Vale, está ahora mismo sonando el himno. Espero que me oigáis bien. Está sonando el himno en el Carlos Belmonte. Ya saltan los protagonistas al césped. Y vamos a ver, espero ir diciendo. Ojo, María, vale. Ahí sale la donación. Como le haga rabiar a mi perro. No, a él ya no le haría rabiar, ¿eh? Muchísimas gracias, María, por el céntimo. Increíble. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué iba a decir yo? Bueno, espérate porque estoy viendo cambios en la alineación del Albacete. Parece ser que juegan con una 4-4-2 con Zozulia y Fuster arriba. Ha cambiado. Ha cambiado la Pride, pero María, ¿eso qué es? ¿Eso es una donación o algo? María, dónate 30 bits, ¿no? Yo creo que estaría bien. Vale, pues que en el bar, ¿quién está? Milla Albéndiz.
Verás tú. Vale, pues vamos a ver qué iba a decir yo. Iba a decir algo y se me ha olvidado, macho. Qué bueno que me... por una parte, espero que me oigáis bien. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, esto no se está oyendo, ¿vale? Se oye el micro. Espero que me oigáis bien y no sé si se satura el audio. 30 bits es una semana de mayordomo. 100 bits, María, 100 bits y una semana de mayordomo. ¿Qué te parece la oferta? 100 bits, ¿vale? Adelante, dónalos. No, no te rías, dónalos. Dónalos. Ah, pues entonces no hay mayordomo. Entonces no hay mayordomo. Que me arruinas. ¿Pero qué te voy a arruinar si es 1 euro, nena? ¿Qué es 1 euro? Es 1 euro nada más. ¡Hostia! Se me ha olvidado poner el marcador. ¡Hostia, lamentable! Lamentable. Vale, ahora lo pongo. Espérate, que va a empezar el partido. Tengo aquí el cronómetro. Lamentable, tío. En cuanto pita el árbitro, pongo. Ahora. Comienza. No le he dado. Comienza. Me cago en la leche. Voy con retraso. Vaya, vaya. Lamentable, vale. Comienza el partido en el Carlos Belmonte Albacete Mallorca. Se me ha olvidado poner el marcador. Madre mía, lamentable. Total, tío. ¿Dónde está el texto? Aquí. Ay, lamentable. Vale, chicos, disculpad. De verdad. Es que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Mira que lo he dicho y se me ha olvidado completamente. ¿Dónde está aquí? Cero, no. Un uno no. Ojalá. Ojalá uno. Ojalá uno. De momento no hay nada interesante en el partido, por eso no lo estoy comentando. Pero voy a poner el marcador. Vale. ¿Control C y control V funciona? Sí, sí funciona. Vale, pues de momento se queda así el marcador. 0-0, un pelín cutre, pero... ¿Pero qué más da? ¿Por qué no lo pones en negro? ¿Mejor en negro? Sí, mejor en negro. Vale, voy a ponerlo en negro, sí. Voy a ponerlo en negro. Ah, aquí está. Uno. Y los dos, perfecto. Pues ya está en negro. Vale, pues vamos a seguir. De momento presiona el Albacete, pero la pelota larga que despeja el Mallorca. Y recupera el Mallorca. Y cuidado, 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 que la tiene Amad. Amad que se mete por el centro. El pase directamente para Mboula. Mboula que puede poner el centro. Peligro. Peligro que va a centrar. Mboula se mete en el área. El centro. Fran García corta. La recupera de nuevo Mboula. Que se la va a pasar para Ruiz de Galarreta. Que la pone, pero la recupera bien Jan Jules. Sale el Albacete. Sale Caballo, me parece. Caballo que nada, saque de banda. Vale, a ver. Cada vez que te insulto en Twitch me modera y no me deja enviarlo. Venga, te dejo, te dejo. Permitir y permitir, venga. Pero los cabrones de Twitch me han cobrado 5 euros por 245 bits. Vale, entonces, ¿eh? Ahí veo fallas. Cada vez que te insulto, claro, es que insulto. Cuidado, parece ser. Atención, que hay caída de Eddie Silvestre, que se ve que se ha llevado un golpe en la cara, no lo he visto bien en la repetición. Ya está Alejandro Menéndez, entrenador de Albacete, apuntando cosas en su libreta. La libreta mágica de las victorias. Vale, pero yo soy tu hermana, yo te puedo insultar. Ya, pero Twitch, ya sabes cómo es Twitch, que lo tengo yo. Lo tengo configurado Twitch bien, para que no se pueda insultar, para que sea una comunidad sin problemas. Estamos 9 personas en directo, increíble. Vale, va a ser falta a favor del Albacete, que la está sacando no sé ni quién es. Madre mía, me debería apuntar los nombres del Albacete, ¿eh? Y me debería apuntar los dorsales del Mallorca, que no me los he apuntado. Estoy buscando un boli. ¿Dónde deja el boli, tío? Un momento. Estoy moviendo sin querer la... Tío, he perdido el boli. Me cago en 10. ¿Está por aquí? No, he perdido el boli. Mierda. Problemas del directo. Vale, aquí están. Ángel, si te doy a 10 bits... No, 100. 100, María, 100. 100, no, 200. Sí, para hacerme TikTok, 200. Cuidado, falta peligrosa a favor del Albacete, que no sé quién la va a poner. Va a ser Caballo, creo. Parece ser que va a ser Caballo. O Álvaro Jiménez. Sí, es Caballo, la centra Caballo, el centro. ¡Oh! El remate, nada, despeja. Pero recupera de nuevo el Albacete. La tiene Manu Fuster, que la pone. No, la echa para atrás.
Toca el Albacete, la tiene Fuster de nuevo, puede centrar el centro a Fuster, peligro, el remate, va a ser córner. Va a ser córner de Espejo, perdón, Russo. Estoy mirando un momento las alineaciones, disculpadme. Franco Russo de Espejo, vale, voy a apuntarme los dorsales. 3, 5, 21, 18, 1. Es que claro, ojo, peligro el centro, el córner del Albacete, muy pasado, llega Manu Fuster por la otra parte de la banda, la puede poner, no, la echa para atrás, vuelve otra vez la pelota para Fuster, la puede poner ahora sí, va a centrar, ojo el centro, no remata nadie, le va a pagar Jan Jules desde fuera del área, no, porque se la pasó a Álvaro Jiménez, que la puede poner, la pone de nuevo Álvaro Jiménez, despeja Franco Russo de nuevo. Recupera Jan Jules, que la pone arriba para nadie, porque va a ser saque de puerta, muy pasado. Un momento, no estoy mirando el chat ahora mismo. El 14 lo tiene Dani Rodríguez, 16 en Boula, 23 a Matt y 9 a Don. Por parte del Albacete, bueno, el Albacete me lo sé. Del Albacete no me lo voy a apuntar. Chat, un momento que no lo estaba viendo. Vale, nada. Pues nada, vamos a continuar. Va a sacar Manolo Reina, que se la pasa Franco Russo. Si me veis mirando para abajo es porque estoy mirando la lista de los jugadores del Mallorca. Porque no me lo sé, vale. Antonio Sánchez, el lateral del Mallorca, que toca atrás para Raillo de nuevo. Raillo, no, era Franco Russo, Franco Russo para Raillo, vale, claro. Se han cambiado las posiciones. La tiene Brian Olivan, que presiona, qué buena presión del Albacete. Atención que va Zozulia. ¿La puede robar? No, porque la pelota va de momento para Franco Russo, pero peligro que la roba el Albacete. La roba Caballo, pero no, la recupera de nuevo en Boula, era en este caso. Y despeja el Mallorca. Muchísimas gracias. 7 personas ahora mismo en directo. Increíble. Y nada. Bueno, es que no sé si quitarme, tío. Es que tengo el partido de fondo. Ojo, peligro. La pelota para Manu Fuster. Manu Fuster, pero no hay nadie en el área, tío. Solo está Zozulia. Manu Fuster que la echa para atrás. Seguramente para Fran García. No se le ve bien el dorsal. La tiene ahora mismo Álvaro Jiménez, que se ha cambiado de... Se ha cambiado de banda. Y la pelota para Boyomo, Boyomo para Arroyo, Arroyo de nuevo para Álvaro Jiménez, que se está moviendo por todo el campo. Ojo, que la puede poner, ojo, el centro peligroso, le remata Manu Fuster, fuera. El remate de Manu Fuster se fue afuera. Qué pena, no sé si fue Fuster o Caballo. Remató Caballo, remató Caballo. No, no, remató Fuster. Qué Caballo, es que lo enfocan en la tele a este, pero... qué pena de remate, tío. Qué pena, si llega a rematar un poco mejor era gol, ¿eh? Vale, estaba mirando ahora mismo las bandas. Vale, nada. Estaba mirando que es que Álvaro Jiménez se está moviendo por todo el campo. Y nada, vale, toca de momento el Mallorca. Salva Sevilla, que la pone larga, larga, larga para Raillo. Ah, no, era Franco Russo. Vale, se han cambiado las posiciones. Franco Russo y Raillo. Claro, es que me estoy liando. Como no los conozco de cara, ahora tiene la Salva Sevilla. Presiona al Albacete, el pase para Ruiz de Galarreta. Que se la puede poner a Brian Oliván. Cuidado, pero nada, es que está muy bien posicionado el Albacete. Muy bien posicionado el Albacete. La toca ahora mismo Raillo. Raillo de nuevo para Franco Russo. Franco Russo que se la puede pasar a Antonio Sánchez. Antonio Sánchez atrás para Raillo. Raillo de nuevo para nadie porque está pensando qué hacer. Y se la pasa Salva Sevilla que baja para recibir. Salva Sevilla que la puede poner para Raillo. Joder, qué lío de posiciones se llevan, tío. Increíble. Bueno, ahora mismo Brian Oliván. De momento una posesión sin peligro del Mallorca. Esto es como el Real Madrid. Posesiones pero sin peligro. Y ahora mismo la pelota que va para Mboula no, para Antonio Sánchez, perdón. Antonio Sánchez se la puede poner a Salva Sevilla, pero no, retrasa de nuevo para Raillo. No, para Franco Russo, perdón. Para Franco Russo para Raillo. Y vuelve a tocar ahora mismo para Brian Oliván. Peligro la pelota para Amaz. Peligro el pase de Amaz para nadie, para Tomeu Nadal, que se queda con la pelota en los pies pensando... Y los comentaristas de la tele están diciendo que el Mallorca solo lleva 3 derrotas esta temporada. Ojito. Muy buena temporada de momento. Muy buena temporada de momento del Mallorca. Pero que es que arriba está todo muy, muy condensado. Entonces,
¿Qué puede pasar? No lo sabemos. Hasta final de temporada no se sabe. No sé quién fue. El Cádiz en la temporada que el Albacete iba muy bien. El Cádiz fue el primero toda la temporada y luego... O el año pasado mismo. Contra el Zaragoza fue primero o segundo toda la temporada y al final se quedó fuera de playoff de ascenso. Claro, el Albacete es que le metió 4 al Zaragoza. Increíble. Toca el Albacete, Fran García. Fran García, pelotazo arriba. ¿Para quién? Para Diego Caballo, que peinaba, pero se fue afuera la pelota. Saque de banda para el Mallorca. Pues nada, de momento el partido es relajado. El Mallorca toca mucho, no genera nada. De momento las acciones más peligrosas han venido por parte del Albacete. Ese remate de Manu Fuster, que empaló directamente el centro de Álvaro Jiménez. Fue y la empaló, pero se fue afuera directamente. Fue buen disparo, ¿eh? Fue buen disparo. Si le llega a pillar de otra manera, iba adentro, ¿eh? Pero bueno, toca ahora mismo Salva Sevilla. Salva Sevilla, presionado por parte de Albacete, pero sale bien Brian Oliván. Oliván para Abdón. Abdón que la pone y la cambia para Mboula. Peligro Mboula. El uno para uno contra Fran García. Mboula para atrás para Dani Rodríguez. Peligro el disparo de Dani Rodríguez. Para la defensa, vuelve. Peligro al centro. Nada, despeja Boyomo. Centraba Antonio Sánchez. Salva Sevilla de nuevo con la pelota, la pone, pero para nadie, porque recupera el Albacete Manu Fuster, pierde el Albacete, peligro. La tiene Dani Rodríguez, Dani Rodríguez para nadie, pero va a pitar falta. Falta de Jan Jules. Falta de Jan Jules, vamos a ver la falta, sí, sí, le metió el codo. Falta, no es peligrosa, está en tres cuartos de campo, así que sin... Sin aparente peligro de disparo directo, pero sí de centro y de jugada. Así que cuidado. Porque va a ser Salva Sevilla el que la va a poner en juego. Está preparando. Estaba mirando. Salva Sevilla. Sí, es Salva Sevilla al final porque está Andrea y Oliván también. Para centrar la falta, pero va a ser finalmente Salva Sevilla. Cuidado con la jugada del Mallorca, ¿eh? Dani Rodríguez está solo. Nadie va a cubrirle. No sé por qué. La va a poner Salva Sevilla. El centro, cuidado, muy cerrado. ¡El remate! Tome una de alma y no mal. A punto, 4 jugadores solo del Mallorca. Pero la pelota la atrapó. Tome una de alma. No llegó a rematar nadie. Ojo, la pelota para Álvaro Jiménez. No, Salva Sevilla despeja. Saque de banda justo en el centro del campo. Cuidado esas faltas porque la pusieron. Muy bien la puso Salva Sevilla. Estaban... No hay fuera de juego, ¿eh? Había un jugador rompiendo el fuera de juego que es Fran García y llegaron 4 a rematar, pero no remató nadie. Cuidado que sale con sale desde atrás, sale rápido el Mallorca, peligro, peligro, Amaz. ¡Qué velocidad, Amaz, por favor! ¡Madre mía! Amaz se mete en el área. ¡Y qué bien, Gorosito! Y falta al borde del área. Falta al borde del área de Gorosito. Esta sí que es de disparo directo en la media luna. Falta del Albacete, falta de Gorosito, permítame... Permíteme que la dude. Y va a ser amarilla para Gorosito. Amarilla para Gorosito. Permíteme que lo dude, Permíteme que dude esa falta, Yo la falta la veo muy justa. Los comentaristas dicen que sí de momento, pero... A ver. Sí, sí es falta. Sí es falta, pero la amarilla quizá excesiva, Pero sí, sacable. Un poco justa la falta, Sí, sí, le llega, le da en el pie. Entra fuerte, pues menos mal. Muy bien hecha la falta porque Amaz se metía como una bala al centro del área, Se metía como una bala al centro del área. De momento estamos en el 12, 30 y 40. Aunque vosotros veis en el directo... ¿Qué veis en el directo? A ver, ahora mismo estamos en el 12 y 40... Vale, por 3 segundos de retraso que ha sido... ¿Qué me he equivocado yo? Vale. Peligro, peligro que va a ser, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Va a ser Salva Sevilla esta vez, Esta vez no, de nuevo. Salva Sevilla, está también Antonio Sánchez, que le quiere pegar, pero no le va a dejar seguramente. Cuidado, esta falta es muy peligrosa, Esta falta es muy peligrosa. No me gusta nada. Coge carrerilla también. No, Antonio Sánchez se va. Y no sé quién es el otro que va a chutar, pero va a Salva Sevilla seguramente. Va a Salva Sevilla, le pega a Salva Sevilla, ¡no! El amago, el disparo, ¡fuera! El disparo de Antonio Sánchez, creo, No, el disparo de Brian Oliván. Fuera, menos mal. Fuera fue a tirar al lado del portero. Madre mía, ya me está dando la tos de tanto hablar. Como no tengo el agua aquí,
Pues nada, de momento empate a cero, minuto 15, 15 no, 14, casi 14 de la primera parte. De momento, bien, me está gustando el Albacete y ojo la falta. Ojo la falta, Zozulia se lleva las manos a la cabeza, se lleva un golpe. En el salto contra, hostia, es que el codo, saca el codo Ruiz de Galarreta, saca el codo y le da en toda la cabeza a Zozulia. Se puede pitar perfectamente amarilla en esa acción, ¿eh? Es que no ha pitado ni falta, ¿eh? ¿O sí? Sí ha pitado falta. Sí, es que estaba sacando un jugador de Albacete de... Acabo de... Vamos, Alba, grande, Álvaro Nevado. Manu dice, acabo de venir de cenar, algo importante de momento, no, falta peligrosa del Mallorca que fue afuera. ¡Ojo! Y cae... Espérate, espérate, que no acaba de pitar. Se acaba de comer una falta, parece ser. No. Me acaba de sonar. Me acaba de sonar una notificación. Vale, el susito diestro. Muchísimas gracias por comenzarme a seguir. Peligro que ataca el Mallorca. El Mallorca, sí, perdón. El Mallorca. Ojo. Alba o Mallorca. Hugo MY4. Muchísimas gracias. Yo soy del Albacete. Un saludo grande, Álvaro. Vale, pues de momento la tiene Dani Rodríguez, está con la posición. Vamos, Ángel, te sigo desde hace 3 meses y no me pierdo tu... Grande, grande Emilio. Yo también, vamos, 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 vamos. El susito diestro, eres Jesús, imagino. Sí, Jesús, seguramente al 100%. Yo también, vamos. Eso dice Hugo, MY. Ojo, peligro el pase, pero no. La ha tocado, pase a saque de banda, ¿eh? La tocó Fran García, que parece que iba a cubrir. El pase iba muy largo, pero al final tocó y la echó para saque de banda. Bien hecho ante la duda. Este año nos quedamos en segunda. Esperemos, esperemos. A ver cuándo un indoor. Pues cuando lo abran, macho. Yo estoy deseando también, jugar. Estoy deseando jugar, tío, porque. Esto parece el chat de Ibai. Ojalá. Un indoor contra Mallorca. Manu, en los primeros 3 minutos le marcamos 3 goles y nos metemos todos en la portería. Peligro al saque de banda, pero despeja el Albacete. La tiene Manu Fuster. Manu Fuster que se la puede poner a caballo. Manu Fuster conduce. Manu Fuster que va a echarla para atrás. Bien, entre dos rivales. Manu Fuster se la pone a Fran García. Y Fran García retrasa para Gorosito. Gorosito para Boyomo. Boyomo para Eddy Silvestre. Y empieza desde cero el Albacete. Lo que está diciendo Manu, que le ganamos. En los primeros 3 minutos le ganamos. Balón largo para Zozulia. Zozulia, ojo, qué control. ¿Cómo la dejó? De chilena la pinchó. Oh, vaya. Si marca Dani Rodríguez, lo matamos. Pues me parece bien, la verdad. Me parece bien. Alba con H mañana. Voy a tener que ir a por agua porque me está picando la garganta de tanto hablar. Lo que decía, la pinchó Zozulia así con una medio chilena. La intentó poner para Manu Fuster, pero nada, imposible. Imposible, la pelota se fue al final. Le dio un rival del Mallorca, rebotó en Manu Fuster y la pelota saque de puerta. Peligro ahora el Mallorca que la pone para Mboula. Mboula la puede poner Dani Rodríguez de nuevo. Dani Rodríguez se va contra Eddy Silvestre, la puede poner el centro. Peligro, el remate no llegaba a Don. Llega Brian Oliván que pierde contra Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez que puede poner la marcha más, pero peligro que la pierde Álvaro Jiménez. Intentó el autopase y le salió fatal. Ojo el disparo, Boyomo. Para Boyomo con el cuerpo, el disparo de Dani Rodríguez. La tiene Salva Sevilla de nuevo, que la puede poner para nadie porque retrasa para Raillo. Raillo de nuevo para Salva Sevilla. A la Madrid. Pues sí, estaría bien comentar los partidos del Madrid. El problema es que son una mierda, ¿eh? Peligro a Matt. A Matt que la pone para nadie porque se va entre dos, se va entre dos, se va entre tres a Matt. Iba a pitar falta, no, menos mal. Caída de Amat. ¿De dónde eres, guapo? Amat, que pudo haber hecho Arroyo una obstrucción, pero no la ha pitado. No la... Ojo, no me jodas. Se me para aquí la página pirata, porque yo lo digo públicamente, lo estoy viendo pirata el partido. No voy a decir la página porque si no... A lo mejor me banean o algo. Pero sí digo que es pirata. Y va a ser saque de banda. Y se ha hecho daño, caballo, ¿eh? Se ha hecho daño Diego Caballo. Se lleva un pisotón por parte de Antonio Sánchez. Lateral del Mallorca. Hazard llega para el finde.
Ni de coña. ¿Cuándo comentarás al Madrid en Copa del Rey? Pronto, pronto comentaremos al Madrid en Copa del Rey, seguramente el año que viene. Real Madrid-Albacete en Segunda División B. Esperemos que no. Esperemos que no. Ahí. Parece ser. Estoy escuchando que Antonio Sánchez es nuevo lateral. ¿Y este año por qué no? Pues porque caímos contra el Alcoyano. Increíble, de verdad. ¿Cómo perdemos contra el Alcoyano, tío? Va a ser falta en la zona de los banquillos. Casi pegada a los banquillos por parte de Brian Olivan sobre Álvaro Jiménez, que se ha hecho daño. Pero parece ser que las tarjetas se las ha dejado. Las tarjetas para el Mallorca se las ha dejado en el vestuario, porque sabemos que ya ha sacado una amarilla a Gorosito. Cosa que nos gusta mucho, la verdad, porque. Dos faltas del Albacete y una de amarilla. O sea que esto increíble, empezamos bien. Y la amarilla regular. Es verdad, necesito ayuda psicológica. Ojo que la va a poner desde lejísimos Álvaro Jiménez, ¿eh? La puede poner Álvaro Jiménez desde lejísimos. El centro de Álvaro Jiménez va a rematar Zozulia. No, despeja el Mallorca. Y la pelota le cae a Salva Sevilla. Muy rápido. Boyomo, muy rápido Boyomo recuperando a Álvaro Jiménez. Se va, pero no, recupera. Recupera y la tiene a Mata. Mata es que es más rápido que Gareth Bale, pero de momento prefiere ir lentito, ir con pausa. Y de momento la pelota va para Dani Rodríguez. No, es Ruiz de Galarreta, perdón. Retrasa para Salva Sevilla para Mboula. De momento Albacete se acaba de replegar muy bien. Muy bien, así que de momento bien y tiene que retrasar, obliga a retrasar a Mallorca y a jugar desde atrás. La pelota de momento para Ruiz de Galarreta, que está moviéndose casi por la zona del lateral zurdo. Y de momento seguimos con 0-0 y no destacamos nada porque el partido está siendo un poco regulero, ¿eh? Un poco regulero el partido porque no hay nadie que esté llegando bien ni el de momento domina el Mallorca, árbitro favorito de primera. Pues de momento no me gusta ninguno de primera. Ni de segundo tampoco. Emilio haciendo preguntas típicas. Los árbitros son lamentables. Yo creo que nosotros arbitramos mejor. Pero eso, lo que estaba diciendo. De momento el partido es un coñazo, ¿eh? Ojo que se acaba de equivocar el Mallorca en la entrega. Pero en el control, Diego Caballo, que tiene Mer. Gol de Dani. ¿Cómo que? Gol de Dani, no me jodas. Corner para el Mallorca. No jodas, que el mío va con retraso, ¿eh? Peligro. El remate va a ser corner, golazo. No me caguéis. No me jodas que marcan en el corner. Era. ¿Quién era? Amat. Amat que la echó a corner porque despejó. Despejó lo que está diciendo. De momento el partido un coñazo, ¿eh? No hay ningún dominador. El Mallorca mucha posesión, pero F. Espero que no haya marcado, ¿eh? Estoy cagado ahora mismo. Fuera de juego. Pero no me hagáis spoiler. Si me hagáis spoiler o silencio del chat. A ver, el córner va a Salva Sevilla. ¡La pone! Despeja bien el Albacete. Vale, era mentira. Creo que era mentira, ¿eh? Zozulia. Y va a ser falta, una. Falta. Falta. Paró la contra el Sevilla. La paró Antonio Sánchez. Qué cabrones que sois, de verdad. Qué cabrones que sois. A no ser de que esto lleve a 5 minutos de retraso, que lo dudo. Sois unos cabrones. Vale, de momento 0-0, seguimos. No me está gustando el Albacete, tampoco me está gustando. Aunque ojo, peligro, Manu Fuster. Manu Fuster que va solo contra Antonio Sánchez. Manu Fuster que la pone para Álvaro Jiménez. ¿Qué haces, Álvaro, hijo? Ay. No, no era Álvaro Jiménez, era Fran García, pero un centro extraño, pero al final va a ser córner, ¿eh? Si rascamos un córner, bien, pero un poco regular. Ahí la pared que intentaba Fran García, sin mirar. Regular, regular, regular. 500 mensajes del WhatsApp. Un momento. Ojo el. Nada, del centro nada. Un momento porque me están mandando que no se ven. Hay algunos mensajes que no se ven. Y es raro que no se vean, ¿no? No.
Parece ser. No sé, es que había un momento que. Muy raro, porque había unos mensajes que no llegan. Sí, de momento estoy viendo muchos mensajes de Nevado, de Emilio, del Susito, de Morote, de Hugo, pero no lo sé. Cosas más raras. Bueno, vale. Ataca, salva Sevilla, ataca al Mallorca, pero los ataques del Mallorca de momento no me están dando nada de miedo. Nada, nada de miedo. Salva Sevilla que retrasa para Franco Russo, no, para Raillo, perdón, que se habían cambiado las posiciones. Salva Sevilla de momento para Dani Rodríguez. Dani Rodríguez que se la pasa. Ah, no. Era Ruiz de Galarreta con Dani Rodríguez. Nada. Pase fatal del Mallorca arriba y recupera el Albacete. La tiene Jan Jules. Jan Jules retrasa para Boyomo. Boyomo que puede pegar pelotazo y lo pega. ¿Pelotazo para quién? Para Caballo. Madre mía, los controles de Caballo. Se parece a mí controlando los balones, ¿eh? Caballo que lleva sin jugar 500 años. Lo saca hoy. Miedo me da. Y nada, de momento el Albacete jugando desde atrás. El pase largo, 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 largo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para que corra Álvaro Jiménez. Pero recupera Matt. Y falta de Jan Jules. Falta de Jan Jules. Mejor del Alba esta temporada. Buena pregunta. Difícil, ¿eh? Difícil, yo diría. Es que no hay nadie, tío, pero yo destaco a Álvaro Jiménez, ¿eh? Destaco a Álvaro Jiménez y Jan Jules, ahora que lo acabo de ver, Jan Jules. Jan Jules es una roca, tiene físico, roba, recupera, ahora mismo acaba de recuperar, pero Manu, no, Eddie Silvestre. Ah, pero ¿qué pase es ese? ¿Qué pase es ese, Eddie? Hijo mío. Nada, recupera el Mallorca. El mejor del Albacete, Jan Jules. Fácilmente. Y Álvaro Jiménez. Yo creo los dos que podemos destacar. Porque los demás bastante flojo. Ojo, el pase. Corta bien Boyomo. Boyomo me gusta bastante. Tiene algo que pulir, pero Boyomo es un chaval que. Que es futuro, ¿eh? Que es futuro en este equipo si no lo vendemos como estamos haciendo con todos. No sé si os acordáis de Michael Malsa. No sé si os acordáis, pero jugando en el Levante en primera ahora mismo. Y aquí no lo queríamos porque no valía. Alfon, canterano de Albacete, jugando de. Debutando con el Celta de Vigo en primera también. O sea que no. Pff, la gestión regular. Regular a ti anda mal. Vale, ¿a todos se os ve en los comentarios? Porque me están comentando gente. Vale, se ve, se ve. Se ve el corazón, Marian. Se ha visto el corazón ahora mismo. Debe ser el wifi, ¿eh? Pero no, o sea, a veces sí, a veces es que Twitch va mal y a veces los mensajes no se envían. Entonces puede ser también que se caiga Twitch. Sí, el corazón ha llegado, el corazón ha llegado. Vale, cuidado, peligro. Dani Rodríguez, el remate. Tomé un Nadal para. La deja muerta, tomé un Nadal. Madre mía, retrasa. Y el remate de nuevo fuera. Madre mía, tomé un Nadal, muy mal despeje, ¿eh? Vale, estaba consultando, estaba comentando el WhatsApp. Peligro el remate de Ruiz de Galarreta fue. Tomé un Nadal que para hacia un lado, cosa que debería haber hecho el portero del Granada. Era muy parecida a la jugada. Y al rechazo intentó llegar en Boula, la echó para atrás para que le pegase a Antonio Sánchez. Y el remate de Antonio Sánchez afuera. Prácticamente la más clara del partido. La más clara del partido y peligrosa, ¿eh? Tiro a puerta, muy peligroso del Mallorca. Paró bien, tomé un Nadal. Ojo, que cae y va a ser falta. Cae Caballo. Cae Caballo ante Antonio Sánchez. Bueno, de momento, minuto 28. La más clara ahora mismo, esta del Mallorca. Qué peligro, tío. Qué peligro del Mallorca.
Es que se acerca un poco y puede generar peligro a la mínima. El remate fue buenísimo. Paró bien, tomó un Nadal, despejó bien a un lado. Y llegó al rechace, pero estuvo muy atento. Tanto tomó Nadal como Gorosito. En Boula, que llegó antes, le obligó a echar la pelota hacia atrás. Ojo, ojo que hay caída en el área y va a ser falta en ataque de Zozulia. Caída en el área del Mallorca y va a ser falta en ataque de Zozulia. Pero eso lo tiene que ver el VAR, imagino, ¿no? Porque puede que haya agarrón. Cuidado, cuidado que haya agarrón del Mallorca, ¿eh? Se la han pitado Zozulia, pero estaba agarrando Franco Russo, ¿eh? Estaba agarrando Franco Russo, ¿eh? No, no me ha gustado aquí. Debería haber revisado un poquito más la jugada, ¿eh? Porque eso, lo que decía, bien defensivamente al Albacete en la jugada anterior. Y ojo, peligro que el balón va largo para nadie. Y va largo para Brian Oliván por parte de Antonio Sánchez desde la otra punta del campo. Pero nada, saque de banda para el Albacete. De momento el Albacete intentando aprovechar alguna contra, intentando aprovechar alguna jugada aislada. Empezó bien atacando, pero de momento regulín, ¿eh? Lo bueno del Albacete es que no estamos metidos atrás. Cosa muy típica de equipos pequeños contra equipos grandes. Meterse atrás, atrás, atrás. Eso puede ser peligroso. De momento el Albacete está bien. Ojo, Zozulia, que cambia totalmente el juego para Fran García. Lo que me está gustando del Albacete es eso, que no se está metiendo atrás. Está intentando salir Eddie Silvestre, que la pone para Álvaro Jiménez. ¡Qué buena! Se mete en el área Álvaro Jiménez. El recorte. El remate con la zurda. ¡Fuera! El remate con la zurda va a ser córner, ¿eh? Tocó a alguien. Qué buenísimo el recorte dentro del área contra Franco Russo. No, fue contra Matt. El remate a Matt. El recorte a Matt. Y la toca alguien, ¿eh? La toca Raillo, ¿eh? La toca Raillo porque iba dentro la pelota, ¿eh? Iba dentro. Bueno, hubiese parado yo creo Manolo Reina, pero iba para dentro la pelota, ¿eh? Muy buena jugada de Álvaro Jiménez. Que cuando está enchufado es increíble. Ojo el córner. La central Álvaro Jiménez. El remate de nadie porque despeja el Mallorca. Y va a llegar Diego Caballo. Que se la echa para adelante y la puede centrar. La centra. No, no llega nadie y despeja el Mallorca. La atrapa ahora mismo. Echó pelotazo arriba al Albacete y atrapó Manolo Reina. Que la pone en juego para Rayo. De momento, minuto 31. Seguimos 0-0. Está muy clara también del Albacete, ¿eh? Muy clara la jugada del Albacete. Me está gustando, ¿eh? O sea, me está gustando, no, me ha gustado en esa jugada y me está gustando que no se está metiendo atrás contra el Mallorca, ¿eh? Y esto puede ser interesante. Un momento porque acaban. Resultado de segunda porque acaban de decir algo. Como estoy oyendo los comentarios, en segunda línea va a ser falta para el Mallorca de Fran García. No, en segunda no ha habido los partidos. Está diciendo algo del Málaga. Están echando, bueno, de momento a la vez 0, Valladolid 0, me da bastante igual. Y va a ser falta de Fran García, que dudosa, la verdad, dudosa. Se le hizo a Embola y la va a poner, creo que es Salva Sevilla, ¿eh? Va a ser Salva Sevilla quien la ponga y va a centrar desde muy lejos, ¿eh? Salva Sevilla que tiene ya su edad, ¿eh? Me acuerdo yo cuando Salva Sevilla estaba en el Betis. Me gustaba mucho el Betis, ese aquel Betis. Y va a salvar Sevilla larga, ¿eh? Muy larga, muy larga. Le va a pegar el centro. Cuidado que puede ser peligroso. Despeja bien al Albacete. Y despeja el juego de las cabezas. Y ojo que puede recuperar Manu Fuster, pero no se la quita muy bien en Boula. Boula atrás para Ruiz de Galarreta. Que básicamente se encarga de echarla para atrás. Porque es lo que está haciendo el Mallorca durante todo el partido. De momento, Ruiz de Galarreta de nuevo y le van a hacer falta. Sí, ahora sí que le hacen falta. Le hacen bondo falta. Quiere sacar rápido el Mallorca y la saca rápido. Pero nada, está durmiendo el Mallorca, pero también está durmiendo el Albacete. Cuidado el balón para tomar un Nadal. Cuidado entre tres jugadores. Zozulia que controla y baja el balón y va a ser falta de. ¿De quién? Del 5 Franco Russo. Falta en tres cuartos de campo, bastante lejos. Contra Zozulia. Zozulia está bajando todos los balones, ¿eh?
todos los balones. Nada, está muy lejos la falta y no creo, creo que la pondrán. No creo que la centren desde ahí, ¿eh? No creo que la centren desde ahí. Pero va caballo, ¿eh? Caballo, hijo mío, centra bien, ¿eh? Centra bien, caballo. No me jodas. Va caballo, pues va a centrar Albacete. Va a centrar desde muy lejos también. Ojo, Álvaro Jiménez, que está en la otra punta. Y la pelota va para él. Ojo, que me gusta cuando coge la pelota Álvaro Jiménez. Contra Matt. En el uno para uno no pudo. Pero va a ser saque de banda para el Albacete. Me pican las orejas, tío. No viene a cuento, pero me pican las orejas. Saque de banda. Va Álvaro Arroyo a ponerla. Y se acerca. Se acercaba Di Silvestre. Pero la va a poner larga, ¿eh? Mítica del Albacete. Cuando las ponía a un jugador que no me acuerdo ahora el nombre, tío. Las ponía a un jugador, tío, larguísimas, ¿eh? La pone Arroyo también larguísima. Y ojo, caída en el área. Arroyo la sigue. Ojo, aquí caídas en el área. Pero el árbitro no las pita. Como es habitual. Gorosito, que la despeja. La pelota va para Di Silvestre. Viene Di Silvestre de cabeza para Diego Caballo. Va a ser falta para el Albacete. A ver si sacan la repetición de la caída en el área, tío, porque. Cuidado a las caídas en el área, ¿eh? Va. Estaba pitando el árbitro, pero era porque no le dejó sacar rápido al Albacete. Estamos de momento en el minuto 35. Seguimos con Albacete 0, Mallorca 0. Y juega desde atrás. La pelota para Boyomo. Boyomo que se intenta ir. Se va de dos. Y la echa para Gorosito. Gorosito para. ¿Para quién? Para Fran García. No me está gustando nada caballo, tío. A ver, imagino que a lo mejor es por desgaste físico, porque llevan. Tenemos plantilla corta. Y a lo mejor en ese extremo. En bondo, larguísima, larguísima, larguísima para caballo. Que la controla perfectamente, caballo. Se va caballo, la puede poner. No, va a ser córner. ¡Qué control de caballo, eh! No, fue. Perdón, fue Manu Fuster. Pensaba que había sido caballo, no, fue Manu Fuster el que controló. Ya me extrañaba a mí. Con perdón, pero ya me extrañaba a mí en control así de caballo. Fue Manu Fuster que la pinchó impresionante. Una pelota muy bombeada. Y la va a poner caballo. Va a centrar caballo. Vamos a ver, peligro. El centro de caballo, remate de nadie. Porque recupera Salva Sevilla. Cuidado a la contra. Cuidado a la contra que va Matt. A Matt. Es un 2 para 2, ¿eh? Es un 3 para 3, perdón. Un 3 para 3. La tiene Matt. Se puede meter. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Fran García! Ojo al rechace, ojo al rechace. Recupera finalmente el Albacete y va a ser falta. Falta al borde del área. Goro amarilla. Roja. Se queda con 10 el Albacete. Se queda con 10 el Albacete. Segunda amarilla de Gorosito. A ver, a ver, a ver. Esta amarilla. No me jodas, tío. ¿Qué es esto? Me vas a comer los huevos, árbitro, ¿eh? Vamos a ver, porque la falta es dudosa, ¿eh? A ver, se queda con uno menos el Albacete expulsado Gorosito. A ver la repetición, mira el VAR, hostia. Que si no, vamos a ver. ¡Toca balón! ¡Toca primero balón! ¡Toca primero balón! To ¡No toca! ¿Y qué? ¿Toca tobillo? Me da igual. Toca primero balón. Muy excesiva la segunda amarilla. Se puede pitar falta perfectamente. Pero vamos a ver, ¿qué están diciendo los comentaristas? Increíble. Muy dudosa, ¿eh? Toca primero balón. Toca balón. Y luego sí que toca un poco de tobillo. Pero no entra fuerte, ni mucho menos. No entra fuerte. Me parece muy excesiva la segunda amarilla, ¿eh? Ojo que va el árbitro. Alguien del banquillo del Albacete le puede sacar. Minuto 37, sí. Tío, increíble, muy dudosa la amarilla, muy dudosa la amarilla y la primera también muy dudosa, tío. Muy dudosa la amarilla. Muy dudosa la amarilla. Este árbitro no tiene ni puta idea. Ni puta idea.
Alejandro Menéndez, que le está explicando la estrategia a Álvaro Jiménez con la libreta. Es increíble, tío. Es que es increíble, tío. Increíble, tío. Y va a entrar Kekoyevich. Va a entrar Kekoyevich. Es impresionante, tío. Es increíble. No me parece para nada. No me parece para nada. Amarilla. Para nada. Ni la primera ni la segunda. Ni la primera ni la segunda. No me está gustando nada. El arbitraje es flojo, ¿eh? Arbitraje bastante flojo, ¿eh? Increíble, de verdad. Increíble. Estoy buscando, chicos, una... Estoy buscando... Una tarjeta para añadirlo en el OBS. No sé si me habéis comentado algo. He cerrado. No, no cerró. A resistir el 0-0, decía Manu, efectivamente. Ojo a la falta, peligrosa. Va a salvar Sevilla prácticamente en la misma zona. Ojo, no, no va a salvar Sevilla. Nada. Ojo, peligro o va a ser córner. Va a ser córner, nada. El remate a la barrera y el rechace afuera a córner. Voy a poner una... Uy, perdón. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble porque... Uy, perdón, perdón. Va a haber cambio en Albacete. No sé dónde ponerla. La voy a poner aquí. Ahí. Roja. Bueno, un poquito arriba mejor. Mira, los comentaristas no tienen ni puta idea de fútbol, tío. Ni puta idea de fútbol, tío. Están diciendo que entra fuerte, no sé qué. Vamos a ver, toca balón y toca. Llega bastante antes. Obviamente, si toca el balón, imposible apartarse. Es más que el del Mallorca va a buscar el contacto. Peligro el rechace del córner. ¡Ojo, el centro! ¡Madre mía, qué lío se hace ahí en Albacete! Atrapa, tome un Nadal. Si ganamos me debes... Ya me aburro, mae. F. Si ganamos me debes una pizza, venga. Vale. ¡Ah! Me he hecho daño. Me he hecho daño y me he mordido la lengua. Por dentro, coño. ¡Ah! Me he mordido la lengua por dentro, tío. Va a sacar, tome un Nadal. No he visto el cambio. No he visto el cambio. Voy a mirar el cambio del Albacete porque no sé quién ha sido. Me parece impresionante. Se ha ido Manu Fuster. ¿Por qué quitas a Manu Fuster, tío? Ha retirado a Manu Fuster. Yo hubiese retirado a Caballo, pero bueno, ha retirado a Manu Fuster. No entiendo mucho la decisión. Y ha entrado Kekoyevic, central. Imagino que el dibujo de Albacete ahora mismo será sin MCO. Imagino, quiero imaginar. Que no lo sé, pero bueno. Increíble, tío. Se nos pone muy, muy de cara esto. Cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Ahora aguantar el 0-0 como sea. Ruiz de Galarreta la pone para Brian Oliván. Qué bien, qué bien. El control de Brian Oliván, pero despeja bien Arroyo. El control y el centro perfecto de Brian Oliván, pero despejó bien Álvaro Arroyo. Y el Mallorca, que ahora, si antes tenía la posesión, ahora 100% de posesión sería... Porque la tiene, ojo peligro, el pase para Dani Rodríguez, la pone Dani Rodríguez, el remate, ¡fuera! Fuera no. Había fuera de juego, sí, había fuera de juego y va a ser amarilla. ¿Es amarilla para quién? Amarilla Abdón por tirarse en el área. Chicos, no sé si me escucháis. Se me ha ido el internet.
No sé qué ha pasado, ¿eh? Se me ha caído el directo. Se me ha caído el directo. Me voy a cagar en Vodafone y en su puta madre. Siempre igual, tío. Se me ha cortado. Se me ha cortado la conexión. Y menos mal. Parece que sigue el directo. Menos mal que no se ha caído, ¿eh? Se te ha ido y te has quedado congelado. Sí. Se ha ido el internet. Me voy a cagar en Vodafone, tío. Me voy a cagar en Vodafone. Se te escucha, vale. Va a ser amarilla. Amarilla para Ruiz de Galarreta. Claro, ahora las tarjetas, ¿no? Claro. 2 minutos de añadido de momento. De momento, el arbitraje una puta mierda. Como siempre, si es que no es novedad. Si es que no es novedad. Va a ponerla. Está lejísimo, pero va a ponerla al Albacete a intentar. Va a caballo. El centro largo de caballo. Ojos azules la podía tocar. El balón le queda. Kekoyevich la centra. ¡Kekoyevich, el centro! ¡Qué pena se le fue arriba! Pero no se hagas publi, no. Chicos, Vodafone, no contratéis Vodafone, es una puta mierda. El centro buenísimo. Ah, no llegó. No llegó Di Silvestre, tío. No llegó Di Silvestre porque era buenísima el centro de Kekoyevich. Era buenísimo el centro de Kekoyevich. Ataca, pero bien, bien, bien. Caballo. Bien, caballo. Y va a ser saque de banda para Albacete. De momento consumidos 40 segundos del añadido. Y se ve calentar a Ortuño, se ve calentar a Alberto Benito y a no sé quién más. Tres calentando el Albacete. De momento hemos tenido que gastar un cambio. Nada, la hemos perdido. Veremos a ver cómo notamos. Hay que conseguir expulsar a alguno del Mallorca, tío. Esa tiene que ser la clave, pero peligro y que no encajemos. Lo importante es que no encajemos. Salva Sevilla, peligro Dani Rodríguez. Dani Rodríguez regatea uno, se va de dos, se va de tres, se puede meter en el área, el remate fuera. Menos mal, menos mal, menos mal. Defendió y molestó lo suficiente el Albacete. Madre mía, Dani Rodríguez se fue de cuatro jugadores del Albacete. Qué jugador, tío. Ojalá tenerlo de nuevo, tío. Increíble, el remate se le fue fuera, ¿eh? El remate se le fue, menos mal que no cogió la rosca. Menos mal. 46-45, yo creo, me da a mí que va a pitar ya. Me da a mí que va a pitar ya el descanso y yo voy a ir enseguida por agua, ¿vale? Me vais a dar 3 minutos o 4. Se acabó la primera parte de este Albacete Mallorca. De momento, Albacete 0, Mallorca 0. Recordamos que expulsión del Albacete en el minuto 37 y me voy a ir a beber agua. Y tardo poquito y enseguida volveré, ¿vale? Enseguida volveré. Así que dadme un segundo, voy a poner. No sé qué poner, voy a poner una imagen, nada, una imagen, simplemente dejar esto así, ya está. Lo que voy es a silenciarme, ¿vale, chicos? Así que me vais a dar 3 minutos, porque es lo que tardo en beber agua, ¿vale? Nos vemos enseguida.
Aquí estamos de nuevo. Cinco personas, aquí seguís esperándome. Macho, tengo un hambre, tío. No sé si traerme la cena y ponerme a cenar aquí una hamburguesa. No, no, sería muy lamentable, sería muy lamentable. Mejor no, de momento, resumen del partido. No ha habido mucha ocasión clara. Algunas faltas peligrosas por parte del Mallorca. Por parte del Albacete, algún centro que otro. Bastante... Perdón que estoy con un chicle. Por parte del Albacete, algún acercamiento, algún centro. El disparo de Manu Fuster en la primera parte, pero nada destacable. Lo que más destacamos es la tarjeta roja, tío. La tarjeta roja de Gorosito, para mí injusta. La verdad. Para mí bastante injusta. Vamos a mirar el WhatsApp. Vale, a ver. Muy injusta la tarjeta, tío. No me parece bien, ¿eh? No me parece bien. Desastre total, tío. Dos personas estamos. Bueno, claro, normal en el descanso. Vale. Pues eso, macho, no sé si traerme... No, es que yo creo que no, sería muy lamentable, tío, aquí traerme la cena, la verdad. Te faltan huevos. No, si la hamburguesa tiene un huevo frito, pero... No, es que me lo está diciendo Marian que no llegan bien los mensajes. Pero nada, sería increíble aquí... No, no, pero no, porque estaría narrando a la vez, tío. Tengo que hablar mucho. Tengo que hablar mucho y sería lamentable. La verdad. Sería lamentable. ¿Me estás viendo entonces, Marian? Una putada eso de los comentarios. Muy raro, tío. Debe ser algo del tema wifi. O algo... Están preguntando aquí por WhatsApp que cómo van. Vale, Marian. Pues eso, Marian, te estaba diciendo que no me voy a poner a comer porque en verdad tengo que comentar muchísimo. Tengo que comentar muchísimo y... Claro, se me va a ver toda la boca, tío, con la comida. Sería lamentable y seguro que se me caería la comida. Vale. También sigo cabreado. También estoy cabreado, aparte por la expulsión injusta, a mi parecer. Objetivamente hablando... eso no era expulsión, ni mucho menos. Ni mucho menos. También, ¿qué iba a decir yo? ¡Ah! Se me ha caído el wifi, tío. Es que lamentable, de verdad. El puto Vodafone de mierda es que los engancho y los suelto dos hostias, tío. Hostia, que estoy aquí diciendo a ver si me van a banear o algo por decir palabrotas. Vale, de momento, seguimos en descanso. Dos personas nada más, no pasa nada. Porque estamos en descanso y normal. Y de momento, buah, no sé qué hacer, tío. No sé. Tengo que subir pronto. Seguidme en YouTube a la gente que no me siga. Bueno, eso lo debía haber dicho cuando. Cuando había más gente. Seguidme porque estoy subiendo capítulos de Pokémon Platino. Pokémon Platino, no, Pokémon Oro. Hergold, Ruleta Luke. Increíble, está siendo la serie increíble. Y llevo capítulos grabados más, eh.
Estoy subiendo poco a poco, porque con temas de la universidad y tal no puedo. Pero la verdad que me está gustando mucho la serie. Me está gustando mucho la serie. A ver, Instagram que se cuece. Porque vale, sí, se llega a subir la. Javi también me ha dicho que se mete en un rato, pero eso lo dijo hace una hora. Vale, estoy aquí contestando los mensajes. Tío, estaría súper bien ver que veáis vosotros también el partido, tío. Pero es que no se puede, macho. Es una mierda porque no se puede, tío. La putada eso, la verdad, putada. Porque sería epiquísimo, ¿eh? Sería epiquísimo verlo entre todos y comentarlo, la verdad. Antes he tenido que beber agua porque telita, macho. Me duele la garganta, y claro, llevo 1000 años sin hablar tanto. La verdad. Bueno, de momento quedan 4 minutos. ¡Ay, perdón! ¡Ay, ay! El marcador lo tenía puesto, lamentable, el marcador lo tenía activado. Y llevamos de momento 1 hora y 11 minutos. Ay, no he subido nada en el canal secundario. Vale, a ver. Bueno, vale, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, que se me ha olvidado poner en el canal, en el Instagram secundario, que por cierto me han arreglado, en el Instagram secundario, me han arreglado lo de poner música en el chat de... Me han arreglado lo de poder poner música en las historias, porque antes ni podía, tío, ni podía. Vale, un momento chicos, estoy poniendo historia en el canal secundario. A tu historia. Ahí va. Perfectísimo. Voy a tirar el chicle. Ya se ha gastado el sabor. Está... Los chicles de menta de verdad son increíbles. Están buenísimos. Están buenísimos. Vamos a ver, son las 10 en mi móvil, pero en realidad son y 58. Mi móvil va 2 minutos por delante de todo, no sé por qué. Espero que os guste cómo suena. Resumen de la primera parte, sí, lo he hecho antes, Alex, te lo vuelvo a explicar. Expulsión del Albacete en el minuto 37, por doble amarilla de Arroyo. La primera amarilla se la sacarían, perdón, en el minuto 10. Bastante injusta, la verdad. Toca balón en la segunda amarilla. Nada, muy injusta. Luego lo verás seguramente, pero muy injusta. De momento, jugadas muy, muy peligrosas. Un disparo a puerta del Mallorca por parte de Ruiz de Galarreta. Y paró Tomé Nadal bastante bien. Despejando hacia un lado. Por parte del Albacete, disparo de Manu Fuster en minuto 2, creo, de partido. Minuto 2, minutos 3. Buen disparo, buen centro de Álvaro Jiménez. Ah, y también otra jugada del Albacete, recorta a Álvaro Jiménez dentro del área, le pega con la zurda y la tocó con la puntita de la bota. Creo que fue Raillo para despejar a córner. Pero se fue la pelota rozando el palo, aun tocándola el jugador del Mallorca. O sea que yo creo que más peligro ha generado Albacete. Más posesión el Mallorca, muchísima posesión el Mallorca. Pero el Albacete ha sido el que más peligro tiene. Y nada, ¿qué estaba diciendo antes de eso? Antes del resumen. Se me ha olvidado. Se me olvidan las cosas, tío. Se me olvidan las cosas. Así que mi móvil va 2 minutos por delante de todo Dios. No sé por qué. Ah, y también, Alex, un cambio ha quitado a Manu Fuster. Estaba siendo muy bueno Manu Fuster. Estaba haciendo un buen partido. Ha quitado a Manu Fuster y ha metido a Kekoyevic, un central. Porque, claro, al tener la expulsión. Pero no he notado. No se ha notado mucho la expulsión, ¿eh? Esperemos que no la notemos en la segunda parte en el físico, pero.
Si aguantamos bien, el Albacete puede hacer que no se note mucho la expulsión. Vale, ¿qué estaba diciendo? Mejores de la primera parte. Por parte, ¿a quién expulsaron? A Gorosito. Mejores de la primera parte por parte del Albacete, yo diría que Álvaro Jiménez y Fuster. Manu Fuster me gustó. Por parte del Mallorca, yo creo que el mejor Salva Sevilla y Dani Rodríguez. Que Dani Rodríguez también tuvo una ocasión bastante buena, pero el disparo le salió muy lejos. Se fue de cuatro jugadores del Albacete, se metió en el área, disparó y el disparo se fue afuera porque el pie de apoyo se le fue, básicamente. Vale, pues vamos a ver si están ahora practicando penalti los jugadores del Mallorca, los suplentes. Esto me recuerda a mí y mi equipo. Cuando estábamos en el banquillo, en los descansos nos poníamos a tirar penaltis, se ponía de portero cualquiera. Y la verdad que lo pasamos bastante bien. Ojo, el larguero ahí, el Mallorca, el preparador físico le pega al larguero y un jugador está puesto de portero. Dispara el penalti y fuera, arriba del todo. No sé quién fue, un jugador del Mallorca de suplente. De penalti fatal, tiraba arriba. Bueno, y parece que ya salen los jugadores del Mallorca. Los del Albacete siguen de momento dentro del estadio. Dentro del túnel de vestuarios de momento. Y, sí, lo que estaba diciendo antes. Espero que os gusta el sonido del micrófono. Lo notáis bastante mejor. En plan, ya no notáis golpes, imagino. ¿Verdad? Por favor, decidme que sí, ¿eh? ¿Notéis bien el micrófono y escucháis perfectamente y os gusta? Espero que sí, que me costó bastante caro el micro. No, yo bastante mejor, imagino. Lo veo yo en el. Hasta lo veo yo los golpes de sonido y todo en el OBS. El micrófono es Chrome Capsule, la verdad, bastante recomendable. Bastante recomendable, ¿eh? Muy buen micrófono. El problema es que es un pequeño armatoste grande. Bastante grande. Un brazo que mide. De largo mide. A ver si me. Un momento. Así, yo creo. Si lo ponemos. A ver, de altura es más alto que. De altura en la mesa ahora mismo, si lo pongo estirado para arriba, es igual de alto que yo. O sea que bastante alto. Bastante alto. Vale, por cierto, Alex, no sé si me estás escuchando o si te has ahora salido, seguramente sigas aquí. Luego, para verano, tenemos que preparar. Más bien yo, pero tú, por si entiendes algo, para preparar cosillas para la gente que done bits y los puntos del canal y todo eso, por si luego me puedes echar una mano porque no sé bien cómo funcionan. Espérate, ojo, espérate que va a empezar. ¿Clavaré esta vez el cronómetro? ¿Clavaré esta vez el cronómetro? Estaba oyendo voces y eran los vecinos. Vale, lo clavo. Pues no, no lo clavo. Se me han ido 2 segundos. Sí, te ayudo, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Sí, porque es que no tengo mucha idea de cómo van bien los. Cómo van exactamente los puntos del canal. A ver, tengo una idea. Pero. ¿Qué tal, Alba, la primera parte? Pues de momento, expulsión en el minuto 37. Me ha gustado posicionalmente la primera parte, aunque un poquito. Tocando poco balón, pero no encerrados atrás, que era lo que me preocupaba de este partido. Pero de momento bien, ¿eh? De momento me gusta, pero con la expulsión. De momento ha tenido más jugadas el Albacete que el Mallorca en esta primera parte. Han tenido más o menos las mismas, pero. Ojo peligro. Va en Boula, la pone para nadie porque corta. Cuidado que se la deja atrás. Cuidado. Madre mía. Cuidado, Jan Jules. Cuidadito Jan Jules, que se le dejó atrás sin querer el balón al cortar. A ver si mete a Tana. Pues sí, estaría bien meter a Tana, la verdad. Sí, aunque con un jugador menos. Yo qué sé, a ver, Tana puede ser. No sé si tiene mucha velocidad. Lo que yo vi, no le vi muy rápido. Vale, va a ser falta de Zozulia. Falta en ataque de Zozulia. Yo creo que va a meter. No, es que no sé lo que va a hacer el entrenador de momento. Lo que estoy mirando es que tenemos. Ojo, que buen robo de Mbondo. La pelota va para Zozulia, conduce Zozulia, la pierde Zozulia. Muy lento, Zozulia se durmió. ¿Llevan 1 minuto? Sí, 1 minuto de la segunda parte, perdón, María. Gracias, que no me.
Momento que cambie el número. Gracias, porque no me acordaba. Segunda parte. De momento, no, si va a jugar al balonazo largo que mete a Cedric. Ese tío corre un cojón. Ojito con Cedric, sí. Eso he oído yo, que corre muchísimo Cedric, así que puede ser muy buena opción Cedric. Aunque haya llegado sacarlo en el 70, puede estar muy, muy, pero que muy bien, ¿eh? Y se puede aprovechar esa velocidad. Porque no he visto al Mallorca muy rápido tampoco, ¿eh? Peligro, la falta lateral que ha hecho el Albacete. Va a centrar, perdón, Salva Sevilla. Cuidado que la puede poner Salva Sevilla. Peligro, es que me dan un miedo las faltas estas. Cuidado, el centro la saca bien al Albacete, ¿eh? Despeja Álvaro Jiménez, la pelota para Caballo. Y arriba no hay nadie, pero ojo la presión de. Bien, buena presión de Álvaro Jiménez. Y la pelota le cae a Fran García, que mete balonazo para nadie porque recupera, pero está muy rápido Caballo, pero vuelve a recuperar el Zaragoza. El Zaragoza, el perdón, el Mallorca. Zaragoza, digo yo, me cago en 10. El Zaragoza. Pues nada. Ahora mismo toca. Sigue sin. Tiene unas posesiones bastante rancias el Mallorca. Peligro al centro ahora. Peligro en Boula, la despeja bien. Tiene unas posesiones muy rancias el Mallorca. Mucha posesión. Ángel, ¿cuándo vamos a jugar a algo? Pues ahora que estás lesionada, pues yo que sé, algún día por la noche. Mira, hoy es viernes. El sábado. Mañana, si quieres, sobre las 9 o 10 de la noche, podemos jugar. Y si te apetece, el juego ese que me comentaste del Escape Room, podemos hacer directo, María. Nos han sacado roja, sí, en el minuto 37, doble amarilla a Nico Gorosito. Un poco cutre lo he puesto ahí, pero bueno, yo creo que no queda tan mal. La roja ahí. Pues eso, si quieres, María, mañana podemos hacer directo a las 10 de la noche o a las 11 o cuando quieras. Antes no creo porque a lo mejor no estoy, pero. Pero eso, estaría bien. El Escape Room ese me parece un juego interesante, así que podríamos mirarlo. Luego, chicos y gente, me parece bien. Perfecto, María, dónate unos bits, a ver qué pasa. Si te donas unos bits, ojo, el cuidado. Si te donas unos bits. No iba a decir nada, en verdad. Vale, se acaba de quitar el partido un momento. Vale, dónate un bit, a ver. Un momento. Vale, que estaba cambiando. Vamos, María, dona un bit. Un bit, un céntimo. Un bit y me sacas una sonrisa. Por cada céntimo, por cada bit. Por cada bit, de todas formas, será difícil el escape room de resolver. Bueno, pues es que otra cosa que podemos jugar. Un Rayman, podemos echarnos un Rayman. Ah, no, pero un Rayman, tío. Un Rayman tiene que ser los dos. Hombre, un Rayman podemos hacer. ¡Ojo, un bit de María con formita de muñeco de nieve! Ahí está. Será muy pequeño el dibujo en. ¡No! Oh, pero. Pensaba que se me había caído el directo, ¿eh? Chergual 1. Bueno, estoy aquí. En vez de comentar el partido, estoy aquí hablando con mi hermana. Vale, pues de momento presiona, hizo Zulia, vas a saque banda, saca rápido, tiene prisa el Mallorca, el Albacete, ninguna. Ninguna prisa el Albacete, la verdad. Ninguna prisa. Yo firmo este empate a cero, pero vamos, desde ya. Pero ya sabéis, estamos en el minuto 50, quedan 35. Ay, 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 peligro en Boula, peligro en Boula, se la echa larga, peligro en Boula contra Fran García. El centro del Boula, el centro, no, se pasea en el área, el remate fuera. Y ojo, va a ser falta en ataque. Falta en ataque, voy a beber agua. Está entrando calor. Disculpad. El centro. Podemos descargarnos el Phasmophobia. Puede estar bien. Pues lo que decía, ju y jugar. Eso lo podemos ver luego tranquilamente. Macho, tengo un hambre, tío. Estoy sin fuerza. No sé si me traerme la hamburguesa, tío. Tengo hambre, de verdad, tengo hambre. Porque estoy ahora mismo. Mira, mira, mira. Claro, es que me consume. Tanto hablar me consume calorías. Bueno, no se nota mucho el tembleque. Come, come, sí, come, pero estamos en el minuto 51. ¡Ojo! Va a ser saque banda para Albacete en el centro del campo.
Lo que decía, fue un centro muy bueno de Mbola y se paseó en el área. Se paseó en el área, a Azón no llegó, menos mal, porque era gol cantado, ¿eh? Era gol cantado. Y el Albacete es que más no puede hacer, tío. Más no puede hacer. La tiene Fran García. De momento la pone arriba para Zozulia. La baja bien Zozulia. Zozulia controla. Zozulia se le puede ir. No se le va. No se le va. ¿Pero qué pitas? Si no se fue la pelota completa. Si no se fue la pelota completa. Va a hacer cambios el Mallorca. Si empatamos es bueno. Pues sí, la verdad. Viendo que llevamos uno menos. Todo lo que sea sumar puntos es bueno. Parece que va a entrar Febas. Es jugador de Albacete. Buen robo ahora. Buen robo, pero en Bondo no se la puso bien Álvaro Jiménez. Cuidado que la tiene el Zaragoza. El Mallorca. Qué manía con el Zaragoza, coño. Brian Oliván. De momento con la pelota. Sigue. Y la pelota va para Amat. Perdón. Amat retrasa para Salva Sevilla. Salva Sevilla que se la pone a nadie porque corta bien Álvaro Jiménez. Pero no, recupera el Mallorca. Cuidado que la pone. Pone la puede poner. ¡El remate! ¡Fuera! La puso Brian Oliván, buenísima para el remate de Addon. Y se fue afuera la pelota por arriba del arco de Tomé un Nadal. Qué peligro, qué peligro, qué peligro, ¿eh? Qué peligro entre dos centrales remató. Addon, madre mía. Entre dos centrales remató Addon. Vaya tela. Hay que defender mejor estas jugadas porque nos la pueden cascar, ¿eh? Nos pueden marcar, vale, va a haber cambios. Va a haber cambios. Se va. Ruiz de Galarreta, entra Febas. Se va. Se va Abdón. Retira Abdón. Dice mamá que narras muy bien. No se lo enseñes a mamá, hombre. Se va Don y ¿quién entra? Retira también a Brian Oliván. Entra Koufé con el dorsal 17. ¿Y a Don? ¿Aquí está Don? ¿O a Don ha ido a beber agua? A lo mejor a Don ha ido a beber agua, ¿eh? No me he fijado bien cómo estaba apuntando. No, aquí está Don, pero no sé quién ha entrado. A ver si lo actualiza en un momento. Sí, a Don se ha ido, ¿eh? Pero no sé quién ha metido. A ver a quién ha puesto. ¡Ojo! ¡20 bits de María increíble! Ahí está, donadora número uno. No sé si salen. ¿Cuántos bits ha donado? Luego pongo el... Luego pongo el ranking. Pero muchísimas gracias. Ha entrado Álvaro Jiménez, nuevo fichaje invernal. Álvaro Jiménez, pero esta vez por un Álvaro Jiménez por parte del no es el del Albacete, sino que es el del Mallorca. Vale, voy a ver. Ya tengo para hacerte chantaje. Los bits. Voy a ver a Álvaro Jiménez que viene procedente de... Os lo digo enseguida, ¿eh? Creo que debuta. Y viene del Cádiz, cedido. Está cedido por el Cádiz. El año pasado marcó... Bueno, ha marcado 2 goles en primera división. Álvaro Jiménez, poquita broma. Ojo la pelota que la tiene ahora mismo. Se hace un lío con los pies, pero recorta bien. Me gusta cómo recorta. Ojo, peligro y va largo. Muy buena la idea de... No me sale el nombre. Peligro, 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 peligro. Recorta al portero. Ojo, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. El recorte sobre todo Nadal. Vale, me estoy rayando. Jan Jules. Fue Jan Jules que intentó una muy buen balón para Caballo, pero no. Y en la contra. Nada, el centro del Mallorca afuera. En la contra. Se quedó solo, solo, solo. A Matt. Perdón, en Boula contra Tomé un Nadal. Coño, no me salen las palabras. Recortó a Matt en Boula, perdón, a Tomé un Nadal, pero el balón, nada, al final se fue muy largo, no pudo rematar, la intentó centrar y no llegó nadie. Lo que está diciendo de Álvaro Jiménez de parte del Cádiz. 14 partidos jugados, 3 en Copa del Rey, 11 en Primera División.
y 2 golitos en primera división este jugador. El año pasado jugó en la segunda división, en la Championship. Cedió por el Cádiz al Birmingham City. Vale, por el momento, a minuto 56. Estoy ya tonto, perdido. Tengo un hambre. Impresionante. Va a ser saque de banda para el Mallorca. Peligroso, ¿eh? Porque la pone rápidamente y el pase va para Koufé, que acaba de entrar. Koufé, que la pone para Febas. No, Antonio Raíllo, el disparo de Raíllo era, ¿eh? Era el 21, era Antonio Raíllo el disparo. Uf, qué peligro, tío. Qué peligro el disparo de Antonio Raíllo, ¿eh? Qué peligro el disparo de Antonio Raíllo. Madre mía, muchacho. Madre mía. Qué peligro. Pero de momento las estadísticas son 0 tiros a puerta del Albacete, 2 del Mallorca. Como momento que estoy mirando el Clash of Clans. Porque estoy mirando la guerra. A ver cómo va. Me quedan ataques. Buah, van ganando. Nos van a ganar estos. Ojo, peligro. Espérate. Que estoy aquí mirando al móvil y la tiene el Mallorca. Peligro. Qué bien. Se ha equivocado. Peligro al rechace. Gol. Gol del Mallorca. Gol del Mallorca. Gol de Amat. Despiste. Tontísimo. Tontísimo del Albacete. Un mal rechace. Un muy mala suerte del Albacete en esta jugada, ¿eh? Ganó la posición, despejó, rebotó en un jugador del Albacete y eso hizo quedarse solo al jugador Amat. Joder, macho. Voy a ver, porque a ver si hay fuera de juego algo. Nah. No, no hay fuera de juego, pero oye, le da. Pero le da, aunque tenga la mano. La mano la toca. Toca en el brazo a Dani Rodríguez porque despeja el Albacete. Toca a Dani Rodríguez y el balón le cae a mano contra Tomé Nadal y ya marca el Amat. Atención, un momento. Porque va a ser gol, sí. Va a ser gol de Mallorca, ¿eh? Va a ser gol de Mallorca. Albacete 0, Mallorca 1. ¿Pero por qué se cambia? No, tengo que cambiar esto entonces, ¿eh? Ahí, vaya. Joder, qué tonto, tío. Un momento. Qué pena, tío. Porque estábamos jugando bien con uno menos. Joder, qué asco, tío. Es que es increíble la suerte. Es que muy mala suerte. El gol es una mierda. El gol es una mierda. Muy mala suerte del Albacete, ¿eh? Porque justo despeja y le rebota a un jugador. Le rebota a un jugador. ...0-1 de momento, ¿eh? Ojo, la ponía el Albacete. Nah, pero la despeja el Mallorca. Y ahora mismo la tiene que Kojevic, que la puede poner. No, va a ser saque de banda para el Albacete. Vale, aquí lo tengo. Qué asco, tío. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Porque muy mala suerte. Pita el árbitro. ¿Qué pitas? ¿Qué pitas? Cambio en el Albacete. Se va con el 14 caballo y atención. Debuta. Con el 27 Cedric Teguía. Jugador muy rápido. Ojalá y no dé sorpresa a este muchacho, ¿eh? Este chavalín de 19 años procedente del Atlético de Madrid.
Cedido al Atlético de Madrid. Atención, centra al Albacete. Ojo la pelota que le cae a Zazuli. A Zazuli al remate. Ojo la tiene Cedric. El disparo de Cedric. ¡Fuera! Nada más entrar. El disparo de Cedric. Rebotó en dos jugadores del Mallorca que se fue a córner. Pero rozando el palo. ¡Qué buena jugada del Albacete! Ahora qué peligro. ¡Qué pena, tío! Rozando el palo el disparo de Cedric. Acaba de entrar Cedric y ya me está gustando, ¿eh? La va a poner Álvaro Jiménez de córner, por favor, hay que marcar, Por favor, hay que marcar, La pone Álvaro Jiménez. ¡El remate fuera! Por encima de la portería, tocando la red de arriba. Remate de Álvaro Arroyo, los jugadores de Albacete protestaban córner. Y atención que va a ser córner, Porque ha tocado Álvaro Jiménez del Mallorca. Ojito al Albacete. Se está tocando. Se toca la cabeza Álvaro Jiménez del Albacete para centrar el córner. Jugada ensayada. La va a poner Álvaro Jiménez, por favor. Tiene que llegar al gol, Tiene que llegar al gol. La pone Álvaro Jiménez. ¡Qué buena! Despeja con los puños Manolo Reina. Y va a ser falta. Va a ser falta y se pegó golpe, Se pegó un golpe con Edi Silvestre, Manolo Reina. Despejó muy bien de puños. Vale, el Albacete se estira, Uf, a punto de llegar Edi Silvestre al remate, A punto de llegar al remate Edi Silvestre, pero despejó de puños Manolo Reina. Pues nada, saque de puerta y la tiene la pelota ahora mismo Franco Russo. Pues el Mallorca, si es inteligente, intentaría seguir atacando porque el Albacete no se lo va a poner fácil, Atención, la pelota va larga. Para, nadie porque despeja el Albacete. Hay que ser más contundentes al despejar. Muy bien, Fran García. Ahora despejando y de Silvestre se lleva golpe y va a ser falta del Mallorca. Va a ser falta, pero las tarjetas para mañana. Porque para hoy, no. Para hoy no. Pues de momento, ojo porque el Albacete ha gastado. Ha gastado dos ventanas y solo tenemos tres. O sea, tiene que hacer tres cambios de golpe el Albacete si vuelve a hacer cambios. Seguramente haga. Sí, haga tres. Yo. Habría que hacer tres. Uno debería ser Zazuli afuera. Entraría Ortuño. Otro que haría yo sería Tana. Quitaría. ¿A quién quito? Yo qué sé. No sé a quién quitaría. No sé a quién quitaría. Pero bueno, va a ser saque de banda para el Albacete. Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez que cae. Va a ser falta. Que se puede centrar perfectamente. Se puede centrar perfectamente. Y para eso van los jugadores arriba. Suben para el remate. Subía Boyomo. Subía. No sé quién subía más. No, Boyomo se queda. No, sí, sube Boyomo y se queda atrás Jan Jules. No, pero sube también. Es que hay que jugársela. Da igual que perdamos 0-7. Pero hay que ir a por el gol, Hay que ir a por el gol. Va a centrar Álvaro Jiménez. Está buena. Si la centra bien puede ser interesante. ¡Ojo! ¡El centro! ¡El remate de Zazuli! ¡Fuera! Fuera no. Atrapa Manolo Reina. Perdón. Parecía que iba fuera, pero no. Atrapó Manolo Reina. Minuto 65. Caemos en el Carlos Belmonte. 0-1 contra el Mallorca, contra el líder. Pero no se lo estamos poniendo fácil. ¿Qué es lo que interesa? Toca el Mallorca relajadito. La pelota va para... ¿Para quién? Para Cuffé. Cuffé la pone atrás. Para Raillo. Raillo se la pone a Cuffé. De momento va lento el Mallorca. Yo veo un 1-1. Pues ojalá, Alex. Ojalá, porque... No lo merecemos. No lo merecemos. No se está notando para nada que el Albacete está con uno menos, No se está notando para nada. La tiene Mallorca, la tiene. Salva Sevilla, se la pasa a... ¿A quién? Al 6, a Febas. Febas de nuevo, cuidado que la puede centrar. La centra Febas, no remata a nadie. Bien, Fran García despejando. Y bien, Cedric también despejando. La pone para nadie. Recupera el Mallorca. Joder, recupera el Mallorca. No llega bien al Albacete. Y ojito, que se va a ir, pero no, pero sí, cuidado Dani Rodríguez, que la puede poner Dani Rodríguez contra Fran García. Fran García, sigue Dani Rodríguez, se va de dos, la pone atrás para Salva Sevilla, retrasa el Mallorca.
Salva Sevilla de nuevo. Se la va a poner seguramente a Raillo, pero no. Sigue. La pone al centro para Febas. Febas para Antonio Sánchez. Antonio Sánchez para Dani Rodríguez. Dani Rodríguez para Matt. Para Mboula, perdón. Y de nuevo sigue tocando atrás el Mallorca, que no tiene prisa. Y es normal. Qué mal, tío. La expulsión muy mal, tío. La expulsión no es expulsión. No es expulsión. No es expulsión. Y hablando objetivamente. No es expulsión. Cuidado en Mboula, que la puede centrar. En Mboula se va de Fran García. No, va a ser córner para el Mallorca, perdón. La expulsión no es expulsión. ¿Sabes? La expulsión no es expulsión. Y punto. Y no hay más que hablar. Y no hay más que hablar, tío. Y el gol es una mierda. El gol es una mierda. Mucha suerte tuvo el Mallorca, pero hay que tenerla, claro. El fútbol no es solo jugar, sino es suerte. Peligro en Mboula. Se la pone para Dani Rodríguez. El ojo el remate, madre mía. Qué peligro. Va a ser falta de Mallorca, pero ojo que la ponía muy bien Salva Sevilla. Vale. Estaba mirando Clash of Clans, perdón. Falta sobre Álvaro Jiménez, creo. Del Albacete. Y la va a poner Tomé Nadal arriba, tío. Quiero que la toque Cedric. Quiero que... que corra. Porque dicen que corre mucho y puede ser interesante. Y ya ha tenido, al mismo entrar tuvo, ha tenido un buen tiro. Que qué lástima que la ha despejado el... el Mallorca la pone arriba al Albacete. Para nadie va a ser saque de banda para el Albacete, que se acerca más. Se acerca más y hay que ganar metritos para arriba porque en una jugada hay que conseguir el... ojo, la pelota para Álvaro Jiménez. Qué buena, está entre dos jugadores. Se le va a saque de banda, qué pena. Se le fue a saque de banda. El control a Álvaro Jiménez, que intentó regatear contra cuatro, pero se le fue. Se le fue. Vamos a entrar casi en el minuto 70 ya de partido. Y de momento ganando el Mallorca. Qué pena, porque este partido estaba viendo, estaba muy bien el 0-0. Sí, va ganando el Mallorca, María. Muy mala suerte hemos tenido. Boyomo que la pone arriba, bien. Boyomo, ojo Zozulia, ojo Zozulia, ojo Zozulia, que se puede meter, pelea en el área. Se cae Zozulia, pero va a despejar el Mallorca. Cómo pelea Zozulia. Y ojo, cuidado. Ojo, cuidado, recupera muy bien Kekojevic. Recupera muy bien al Albacete. Ojo Cedric. Ojo Cedric que la toca. Ojo Cedric que se va. Y ahí va a ser falta para el Albacete. Me gusta. Y la puede poner perfectamente. Ojo Cedric que se le ve. El control se le fue largo, pero tiene velocidad. Este jugador me recuerda a mí. Que control es una mierda, pero claro, al ser rápidos, vamos enseguida al balón. Entonces eso es bueno. La va a poner Álvaro Jiménez. Pero nada, Cedric es que tiene pinta de correr 500 veces más que yo y más que nadie, ¿eh? Este muchacho tiene buena pinta. Parece que Di Silvestre se duele del tobillo. Y ojo, cuidado, porque ahora nos quedamos con 9 en el campo. La va a poner Álvaro Jiménez. Falta peligrosa en el área. La pone Álvaro Jiménez. ¡Qué buena! La puede rematar, pero no remata a nadie, tío. No remata a nadie, tío. ¡Ojo, contra Mbondo! Contra Jan Jules. Sí, va a haber amarilla Jan Jules. Va a haber amarilla Jan Jules. Muy buena falta cortando la contra. Muy buena falta, cortando la contra. Tuvo que parar. Porque si no, era imposible, tío. Era imposible. Se iba Dani Rodríguez con una velocidad impresionante solo. Pero va. Muy buena falta. Amarilla justa. Amarilla justa por parte del árbitro esta vez. Muy buena amarilla de Jan Jules. Va a sacar la falta el Mallorca, pero nada, balón para atrás y relajaos. Porque claro, si es que es normal, van ganando 3 puntos de oro que le acercan muchísimo más al objetivo, que es el ascenso directo por parte del Mallorca. Y ahí está el balón para atrás para Franco Russo. Franco Russo para Raillo. Raillo que van dando. ¿Cuánto queda? Pues quedan 20 minutos más el descuento. Que el descuento tiene pinta de ser 3 minutos. 3 minutillos, 4 el descuento. Y entramos en el minuto 71. Yo haría cambios. Haría los 3 ya del Albacete. Quito a Zozulia. Quito a 2 jugadores más que estén cansados. Y meto dinamita porque hay que ir a por el partido. Hay que ir a ganar el partido, tío. Hay que ir a ganar el partido. Me da igual que nos metan 5. Media hora, no, 20 minutos. 20 minutos.
Será corto, esperemos. Que Dios me tenga en su gloria. Si te aburre verlo, escucharlo ya. Nada, saque banda para el Albacete de momento. Uf, tío, qué pena. Qué pena. Y el Mallorca que va a hacer más cambios, parece ser. Fran García que pide que se estire el Albacete porque centra largo. Y recupera Jan Jules. Ojo la pelota larga. Ojo larga va para. ¡Ay, qué pena! Para Álvaro Jiménez. Qué pena, despejó bien el Mallorca. Muy bien en fondo de cabeza también. Y la pelota va para nadie. Recupera a Matt. Recupera el Mallorca. Atrás para Salva Sevillán. Salva Sevilla para Febas. Febas que la pone larga. ¿Para quién? Para Álvaro Jiménez, pero no. El balón que iba. No, perdón, para Antonio Sánchez, perdón. Para Antonio Sánchez, lateral de Mallorca, pero fue larga. Y no pudo llegar. La tiene ahora que va a ponerla en juego Fran García de la banda. Largo, largo, largo para Zozulia. Zozulia da de cabeza para Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez que no sé a quién se la da. Pero a nadie. Y cuidado, cuidan Boula. Cuidan Boula, recorta, pero recupera bien al Albacete. Eddie Silvestre arriba para. ¿Para quién? Para Zozulia. Está jugando bien el Alba. Me está gustando mucho el Albacete. Una pena, tío. Una pena. Que pudo marcar Cedric al mismo salir. Pero, tío, una pena. El gol es una mierda. El gol es muy mala suerte. El gol es muy mala suerte. El gol es muy mala suerte. Pero bueno, a ver, hay que confiar. Con uno menos está haciendo un esfuerzo físico monumental el Albacete. La verdad, pero el Mallorca está controlando muy bien el partido ahora mismo. Y encima con el marcador. Con el marcador arriba. Si es que no podemos hacer nada, tío. Ahora la pelota para Mata. Mat, que la pone para Febas. Febas para Mboula. La pone. La deja pasar. Cuidado. Que podía rematar. Y va. Ay, esto va a ser gol, eh. Ojo el remate. Va Febas. Qué bien ha cortado, eh. Qué bien ha cortado el Albacete. Esto parecía la selección española. 500 toques, pero nadie se atrevía a rematar. ¡Ojo! ¡Qué buen recorte, eh! ¡Qué buen recorte de Álvaro Arroyo! Pero va a ser falta. Muy buen recorte. Y va a haber cambios, creo, ¿eh? Se va con el 23 a Matt. Y va a entrar con el 35. Se va andando a Matt. Y va a entrar. No sé quién va a entrar con el 35 del Mallorca. Se va el autor del gol. Que vaya, qué mala suerte de. Muy mala suerte, tío. Qué mala suerte. Tomó nada, no pudo hacer nada con el gol. Va a entrar con el 35. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Víctor Mollejo. También cesión del Atlético de Madrid. Como Cedric. Jozo Zulia que cae. Pero va a ser saque de puerta. Saque de puerta. Víctor Mollejo. Muy buen jugador también. Que estaba en el Getafe cedido. Atención que va a haber cambios en el Albacete. Va a entrar con el 16. Diamancay va a entrar con el 9. 19. Ortuño. Diamancá y Ortuño y agotamos. Y agotamos ventanas, ¿eh? Creo que sí, porque ha hecho un cambio 2, 3, sí. Hay tres ventanas. Se va a ir Eddy Silvestre, va a entrar Diamanca, se va a ir Zozulia y va a entrar Ortuño. Todos los cambios agotados por parte de Albacete. Ha gastado cuatro cambios, pero tres ventanas. Hemos gastado ventanas en esa primera parte. Una pena, tío. Una pena que se haya lesionado. No, que haya la expulsión, la expulsión. Porque se ha ido. Manu Fuster hubiese sido la clave, tío. Pero si tuvo que retirar a alguien y retiró a Manu Fuster. Pues nada, de momento toca el Mallorca. Sin prisa, estamos en el minuto 75. Quedan 15 minutos más el añadido. Va a ser saque de banda para el Mallorca. 15 minutos más el añadido. De momento, Albacete 0, Mallorca 1. Ya sabéis, gol de Abdón en el minuto 60 más o menos. Pero el Albacete hay que presionar. Hay que presionar un poquito arriba porque el Mallorca está controlando el partido. Y como controla el Mallorca no podemos hacer nada, pero es normal porque llevamos un jugador menos. Bien, Albacete despejando y la pelota va para Ortuño, controla Ortuño, se le va largo, se le va larguísimo, tío. Ay, Ortuño, qué lento, ¿eh? Ortuño que se ha hecho el peinado de Zozulia, ¿eh?
que es al cero. Rapado al cero Ortuño también, igual que Zozulia. Estaba yendo aquí vibrar. Vale, pues nada, esto no me está gustando, tío. Tiene mala pinta porque el Mallorca está controlando absolutamente todo el partido. El Albacete tiene muchísimo cansancio. Era normal, llevamos con 10 jugadores desde el minuto 37. Y la pelota la tiene Reina. Reina se la pone a Salva Sevilla. Salva Sevilla para Franco Russo. Franco Russo que se la va a pasar a nadie porque... Sí, larguísima, larguísima. El cambio de ritmo va para Dani Rodríguez. Dani Rodríguez que se la puede poner. Peligro, peligro, peligro. En Boula, en Boula, en Boula. Se mete en el área. Va a ser... Nada. Fuera de juego. Va a ser fuera de juego. Atrapó Tomeu. Muy bien, Boyomo reaccionando, Muy bien, Boyomo reaccionando. En Boula que se metió solo en el área. Pero está fuera de juego, está claro. Fuera de juego, claro. Llegó muy bien. Boyomo, que es un jugador que me gusta bastante para despejar. Para despejar, no para molestar. Y que atrapase Tomeu Nadal. La va a poner larga Tomeu Nadal. De momento, esperemos, tío, una jugada aislada, tío. Una jugada aislada, pero no. Es que Mallorca está con los 11, tío. Ojo en Boula, pero bien. Bien, recupera Jan Juhl. Jan Juhl para Cedric. Va Cedric, se la puede echar larga. Va a ser saque de banda. Como me gusta. Cedric es un jugador que a mí me va a gustar muchísimo. Típico jugador que se las echa larga y a correr. Álvaro Jiménez el tacón para nadie, porque va a ser saque de banda. Fran García va a ponerla en juego. ¿La va a poner larga? No, está preguntando, está pidiendo a alguien. Y no, la va a sacar... La va a sacar Kekojevic larga al área, La va a poner al área Kekojevic. La puede peinar Cedric, seguramente va a ser el que la peine. No, la va a peinar Ortuño. Ojo, Ortuño la peina. El balón va para Reina sin problemas. Qué pena. La pone larga, larga, larga. Peligro, 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 peligro. La tiene Mallorca ahora. Dani, era Febas. Febas para. En Boula, pero en Boula pone la pausa que necesita el Mallorca. Porque el Mallorca no le interesa ahora correr. Y la tiene la misma Salva Sevilla. Salva Sevilla para Febas. Febas tocando en el centro del campo. Abre a la derecha para en Boula. En Boula atrás directamente. Para Franco Russo, Franco Russo para Raillo, toca en el centro del campo el Mallorca. Y ojo que se le puede ir, Sí, se le fue al Mallorca, mal pase que dio, se le fue al Mallorca la pelota. Quedan 10, Quedan 10 y el Albacete no está presionando. Y está pinta mal el partido, hay que buscar una jugada aislada, en una jugada aislada podemos empatar, pero pinta mal el partido, Pinta mal el partido. La pone larga Fran García. Para... Ojo, ojo. Que la puede llevar. No, no se la lleva al final Álvaro Jiménez. Se la podía llevar Álvaro Jiménez. El balón atrás. Para Manolo Reina. Álvaro Jiménez que sigue corriendo muchísimo. Y presiona Alfredo Ortuño. Pero nada, abre el Mallorca. El Mallorca sale muy fácil. De la poquita pequeña presión del Albacete. La toca para el centro. Salva Sevilla, que vaya partidito, Cómo controlan los tiempos, cómo controla el centro del campo, increíble, La pelota, cuidado, cuidado la pared. Cae, caía Mollejo, perdón. ¡Ojo, Cedric! ¿Qué acaba de hacer Cedric? ¿Qué acaba de hacer Cedric? Impresionante el regate de Cedric, se le fue ahora la pelota. ¡Qué pena! ¿Qué regate ha hecho Cedric? Pero muchacho. Madre mía, increíble, increíble el gesto técnico de Cedric, En el centro del campo. Madre mía, por favor. Qué gesto técnico más impresionante, Se fue entre 3 o entre 2. Increíble, este muchacho. Caía Mollejo en el centro del campo prácticamente. De no había nada por parte del Albacete. Pero de momento la cosa pinta muy fea. Abre el Mallorca. La tiene ahora mismo Cufé. Cufé para Mollejo. Mollejo para Cufé. Cufré, perdón. Cufé, estoy diciendo yo. Cufré, Salva Sevilla. Presiona al Albacete. Y presiona como corre Álvaro Jiménez. Intentando ponerle sentimiento. Ponerle de todo. Se cabrea. Porque es el único que presiona Álvaro Jiménez del Albacete. Pero imposible. La pelota fácil para Manolo Reina. Manolo Reina tiene 4 líneas de pase. Entonces es increíble. Es muy increíble. No, es impotente. En la palabra. Mollejo, Mollejo, atrás que la ponía. Cuidado, la tiene Dani Rodríguez. Dani Rodríguez se puede meter en el área. Se va de uno el disparo de Dani. ¡Fuera!
Disparo de Dani Rodríguez desde el borde del área. Se fue afuera por la parte, por la parte derecha de Tomo Nadal. Rozando el palito, ¿eh? Rozando el palo. Muy buen tiro de Dani Rodríguez. Pero se fue afuera. Saque de puerta para Albacete. No sé qué más puede hacer Albacete. Físico lo tiene fundido. Voy a beber agua. La pone larga, tome una Nadal. Pero nada, ahora que no tenemos a Zozulia. Madre mía. Ahora que no tenemos a Zozulia, bajamos, estamos bajando muy poquito balones. Ojo el balón largo, ojo el balón largo para Ortuño. Y va a ser para quién. Nada, para recuperar Mallorca. Recupera el Mallorca, tío. Recupera el Mallorca. De momento seguimos 0-1. Y la cosa no pinta bien para el Albacete, que está empezando a estirar líneas. Porque se estaba metiendo muy atrás el Albacete. Y es que otra cosa no puede hacer, la verdad. Pero se estaba metiendo muy atrás el Albacete. Y ahora que y ahora envío largo para nadie. Para el Mallorca, porque recupera el Mallorca. Y juega atrás el Mallorca ahora mismo para Franco Russo. Mollejo que baja a recuperar para Salva Sevilla en el centro del campo. Para Febas también en el centro del campo. Y ahora traza para Franco Russo. Franco Russo que la puede poner para Antonio Sánchez, pero no. Decide ponérsela a Febas. Toca y toca el Mallorca. Y el Albacete totalmente impotente porque no podemos hacer nada. Y ojo, peligro, 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 peligro para Cufré. La pelota va para Cufré. Está en el... Se puede meter en el área, la puede centrar. ¡El centro! ¡Qué bien! Kekojevic. Cortó Kekojevic porque llegaba a rematar Mollejo. Y eso tenía pinta de ir adentro, ¿eh? Tenía pinta el centro semi-raso. Llegaba, no, perdón, llegaba en Boula. Llegaba en Boula, no Mollejo, llegaba en Boula. Pero nada. Cortó muy bien Kekojevic. Quedan 7 minutos. Albacete 0, Mallorca 1, tío. Ojalá. Ojalá marcar un gol en una jugada aislada, tío. Pero me da a mí que las fuerzas no quedan, no están. Y como marca el segundo en Mallorca. Apaga y vámonos. En Boula, que la puede centrar, la pone para Febas. Febas le puede pegar. El disparo fuera. Se me corta. Se me corta el directo. Me cago en 10. No, vale. Recuperamos. No, no recuperamos. Ay, 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 se me fue la página. Esto es lo que tienen las páginas piratas de mierda, ¿eh? Se está cortando ahora mismo. Se está cortando y no lo puedo ver bien. Buah. F. Ojo peligro, jugada peligrosa para el Mallorca. Se me está cortando. Joder. Se me va, se me va. ¿Me están llamando? Ah, no, alarma, alarma. Perdón, alarma porque tengo que atacar en guerra en el Clash of Clans. Vale, cuidado, va a ser córner, ¿no? Me lo he perdido, pero va a ser córner para el Mallorca. De nuevo va, salva a Sevilla. Y se acerca también en Boula, pero no, la va a poner larga. Va a poner el córner, va a centrar. Salva a Sevilla, peligro el córner. Como nos metan el segundo, nos matan. Ojo el remate de nadie porque despeja muy bien Boyomo. Intenta salir a la contra, pero va a ser falta. Va a ser falta del Mallorca en la contra del Albacete que intentaba, pero claro, amarilla no sacas. Al Albacete sí le sacas amarilla, pero al Mallorca no. Ya. El arbitraje de hoy bastante flojo. La segunda amarilla no era y la primera tampoco. En el minuto 37, tío. No me parece una expulsión. No me parecen ni para amarilla las dos jugadas que hizo Gorosito. La va a poner larga, toma Nadal. No, se la pasa a Boyomo. Boyomo ahora sí, larguísima. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Ortuño. Ortuño, ojo. Caída en el área, falta de Ortuño en el ataque. Falta de Ortuño en el ataque, tío. Que eso de falta tiene poco. De falta tiene poco. Ortuño. Y tanto que Ortuño, vaya tela. Ortuño. Ortruño, que en vez de sumar, resta. Porque está el hombre que no tiene suerte. No tiene nada de suerte, ojo. Corta bien Álvaro Jiménez. Puede tener la hora al Albacete. Pero nada, nada. Va Álvaro Jiménez solo. Álvaro Jiménez que recorta. Álvaro Jiménez se mete en el área. Álvaro Jiménez cae en el área. ¡Penalti!
¡Penalti para el Albacete! ¡Penalti para el Albacete! ¡Qué bien Álvaro Jiménez! ¡Qué bien Álvaro Jiménez! ¡Penalti para el Albacete! Le coge el balón a Álvaro Jiménez. La quiere Álvaro Jiménez, ¿eh? ¡Penalti para el Albacete! ¡Cayó Álvaro Jiménez! ¡Muy buena la jugada! ¡Ojito! Por favor, la tiene que marcar. Por favor. ¡Qué bien se metió en el área Álvaro Jiménez! ¡Y qué penalti más inteligente! ¡Qué penalti más inteligente! Lo fue buscando desde el primer momento Álvaro Jiménez. ¡Qué buen recorte! Y en cuanto notó la zancadilla, se tiró al suelo. ¡Muy buen penalti! ¡Muy bien buscado, eh! ¡Minuto 87! Y va a ser el propio Álvaro Jiménez el que chute. ¡Ojito! Es penalti hecho por Salva Sevilla, que estaba siendo el mejor del Mallorca, que... y la acaba de cagar, entre comillas. Por favor, va desde los 11 metros. Está hablando... penalti, sí, penalti, María. Está hablando el árbitro con... explicando la norma a Manolo Reina. Va a pegarle a Álvaro Jiménez, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Va a pegarle a Álvaro Jiménez. Vamos, Álvaro, por favor. Estás siendo el mejor del Albacete. No le revisa al VAR. Va Álvaro Jiménez. Va Álvaro Jiménez, coge carrilla, le pega a Álvaro Jiménez. ¡Al palo! ¡Al palo! El disparo de Álvaro Jiménez. Falla el penalti el Albacete en el minuto 88 de partido. No me lo puedo creer. Ojo la contra el Mallorca. Ojo que puede sentenciar. No. No me lo creo. No me lo creo. Penalti fallado por parte del Albacete, tío. Joder. Qué pena, me jode por Álvaro Jiménez, está haciendo un partidazo también. No se rinde el Albacete, balón largo para quién. Lucha, intenta luchar Álvaro Jiménez, que se intenta ir, se va, se quiere meter en el área. Álvaro Jiménez que le pega, ¡córner! No, ¿córner? Va a ser puerta. La cogió Álvaro Jiménez, le pegó. ¡Qué pena el penalti, tío! ¡Qué pena el penalti, tío! Al palo y no pudo llegar al rechace. Falla en el rechace. ¡Diamanca se come el balón! ¡Diamanca se come el rechace! ¡Diamanca se come el rechace con la portería sola! Va a entrar Lago Junior. Joder. Se va el 16, se va en Boula. Va a entrar Lago Junior. Qué pena el penalti al palo, tío. Y el rechace solo, solo, totalmente solo. Diamanca. Y no remata, le da al aire, tío. Le da al aire. Qué pena, tío, macho. Increíble, de verdad. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Joder. No nos merecemos esto, tío. No nos merecemos esto, tío. De cara al futuro me está gustando el equipo. Se ve fuerte el equipo. Se ve fuerte el equipo. Y ojo, va a haber falta a favor del Mallorca. Entramos en el minuto 90. ¿Y cuántos minutos de añadido? No lo he visto. 3 minutos de añadido, nada más. Con 10-0-1 contra el Mallorca, mejor de lo esperado. Hemos jugado muy bien al fútbol el Albacete. Muy bien ha jugado. Ha tenido jugadas y qué pena el penalti, tío. ¡Qué pena, tío! ¡Ojo, peligro, peligro al Mallorca! ¡Peligro al Mallorca! Se mete Dani Rodríguez en el área, la pone atrás. Cuidado, que no remata nadie. Sale el Albacete. La saca Boyomo, Boyomo para Ortuño. Sale la contra el Albacete. La pelota va para larga. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Álvaro Arroyo, que aún le quedan fuerzas. Álvaro Arroyo la pone arriba. ¿Para quién? Para Cedric. Ah, nada, despejado. Pero se la lleva Fran García. Y ojo, que va. Hay caída. ¿Y ha parado el juego ahí? ¿Ha parado el juego ahí? Cuando atacaba el Albacete, se lleva un golpe Franco Russo. Claro, ahora se cae para perder tiempo, pero qué. Nada, o sea, un pequeño codazo. Añade 3 minutos añadido. Pequeño golpe se ha llevado por parte de Cedric en el riñón. Pero vamos, mucho cuento, mucho cuento. Y la pelota iba buena porque Álvaro le iba sola a la banda, Álvaro Arroyo. Así que no jodan, tío. Que no jodan, tío. Macho.
Qué mala suerte el penalti, tío. Qué mala suerte el penalti, tío. Qué pena, tío. Por un centímetro. Es que si da en el palo. Si da en el palo y se mete dentro, pues, tío. Ojo, peligro, Álvaro Jiménez. No, saque de puerta. Saque de puerta para Álvaro, para Manolo Reina. Qué pena, tío. Queda un minuto. No me jodas. ¿Qué pasa, Álvaro? Sí, nada, saque de puerta. Y queda un minuto, sí. Queda un minuto de partido. Saque de puerta para el Mallorca. Tarda media hora. Va a añadir un minuto más. Ha hecho un gesto al árbitro, al cuarto árbitro, de que va a añadir un minuto más. Pero bueno, está la cosa jodida. 92-21 ahora mismo. Ojo, ojo. Madre mía. Balón largo de Tomo Nadal. ¿Y para quién va a ir? Pues para Ortuño, que Ortuño no la baja. Cedric Kai, le pitan falta. Pitan falta para el Albacete. Podemos tener la última, ¿eh? Podemos tener la última. Falta en el centro del campo. Y amarilla para Franco Russo. Ya están bien las amarillas para Mallorca, ¿eh? No me jodas. La puede poner larguísima el Albacete. Falta en el centro del campo. Sube todo Dios. Que suba todo Dios. Por favor. Falta clara, la verdad, sobre Cedric. Y la va a poner Jan Jules. Por Dios, tío, por Dios. Minuto 93. Queda nada, queda esta jugada y ya, y va a pitar. Porque estamos en el 93-16. Añade uno más. Le pega Jan Jules. Larga, 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 larga. La cabeza para nadie. Al rechace. Y falta en ataque. Falta en ataque. Falta en ataque, se cae Franco Russo, el que está todo el día en el suelo. Sí, sí, le da un codazo en la cara a Rollo. Y va a acabar el partido, ¿eh? Va a acabar el partido. Estamos en el 93-47, va a acabar el partido. Albacete 0, Mallorca 1, tío. Qué pena, de verdad. Este partido era para rascar un punto, hemos tenido mala suerte, tío. Espero que el fútbol nos lo devuelva en el siguiente partido, que es contra el Leganés. Jugando así, te digo yo que ganamos y que nos salvamos perfectamente. Y se acabó el partido, ahora sí. Finaliza el partido. La imagen del partido es de Álvaro Jiménez en el suelo llorando. Álvaro Jiménez en el suelo llorando. Los jugadores de Mallorca consolándolo. Es el que más sentimiento le ha puesto, es el que más lo ha intentado. Increíble. Qué pena. Qué pena. Muy buen partido de Albacete para ir con uno menos desde el minuto 37. Increíble. Hemos tenido muy mala suerte. Jugando así nos salvamos. Jugando así sí que creo en una permanencia. Porque me ha gustado el Albacete. Hemos cambiado el juego. Posicionamiento defensivo muy bueno, la verdad, muy bueno. Y me está gustando. Este Albacete puede conseguir grandes cosas. No solo salvarse, sino quedar en una buena posición con 58 o 59 o 60 puntos. Relajado. Bastante relajado. Así que, pues nada. Espero que os haya gustado la retransmisión. Espero que os haya gustado. El partido ha sido un poco coñazo la primera parte. La segunda está más interesante. Una pena, tío. Me hubiese gustado cantar más goles. Sobre todo del Albacete, ¿no? Porque, tío, segundo partido que retransmito y nada. Segundo partido que retransmito y F porque 0-1 también. Bueno, el otro fue 1-0 por parte del Fuenlabrada. Así que nada, próximo partido es contra el Leganés. Veremos a ver, porque me da miedo el Leganés, la verdad. Pero sí que se le puede ganar, ¿eh? Viendo cómo ha jugado este partido el Albacete. Se le puede ganar a cualquiera, ¿eh? Le hemos dado mucha guerra. Siguiente que se meta pues, tu primo. Pues sí, se lo he dicho a Manu. Que comente si quieres. O Álvaro, si a ti te apetece, te puedo meter también por Discord. Tipo, no sé, bueno, no sé si sabes quién es Sergio Live HD, que comenta los partidos del Madrid y mete a gente, a compañeros. Y claro, ellos van comentando como con comentarios secundarios. Yo pondría el partido por Discord.
Y así lo podemos ir siguiendo. Pero nada, tú lo que quieras, ¿sabes? Se lo he preguntado a muchísima gente. Pero normalmente me suelo quedar aquí solo comentando. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Like y suscribiros para más. Recordad que a lo mejor en 2 días subo vídeo en YouTube sobre capítulo 10 de Pokémon Oro Ruleta Luke. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente directo, que no sé cuándo será, pero sí. Pero lo que sí es seguro es que nos vemos en el canal de YouTube, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.